profeta Elías, un mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Thank you.
Pensate que ha descendido nuestro pariente vengador, con su espada desenvainada, y al enemigo degolló, liberó a su novia amada. Siete cadenas él rompió, y al sentarla en su trono, un nombre nuevo él le dio. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelados, la trompeta, aleluya, ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Oh, ven, gózate que ha descendido, ven, gózate que ha descendido. Nuestro pariente rey descendió con un librito, descendió con un librito abierto, siete misterios reveló, esos misterios son los nombres que con amor él nos habló, trayéndonos por, llevándonos hasta adopción, llevándonos hasta adopción. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, sonó, los misterios ya no hay. Por, oh, despierta, hermano, que ya es hora. Despierta, hermano, que ya es hora, que ya tomemos posición, porque fuera de esta promesa solo habrá gran tribulación. Hermano, sé fiel a la cita, este culto él nos visita, hablando por su ministro, llevándonos perfección. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete abierto, nuestro pariente redentor, ven, gózate que ha descendido, nuestro pariente redentor, descendió con un librito abierto, siete misterios reveló, esos misterios son los nombres que con amor él nos habló, hasta donde son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelados, la trompeta
hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Nos partió el pan.
anhelo reunirme con Cristo. Mi alma está clamando, uno con la palabra quiero ser, pues Él es quien siempre me conoció. Anhelo reunirme con Cristo. Oh.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este nuevo día, por esta nueva tarde que Dios nos permite aún estar en esta tierra. Gracias, amado Padre Celestial, por esta nueva oportunidad, por este nuevo tiempo, Señor, pese a las circunstancias. Sabemos de que estamos de peregrinos, Señor, en este espacio llamado tiempo. Pero tu palabra nos lleva a vida eterna, Señor. Entonces tú nos mandaste en este mundo para que perfeccionemos. Por eso que tú dijiste en Daniel 12 que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dijiste también Daniel 12:9, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh, glorioso Padre Celestial, razón que tú dijiste en este último tiempo también en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oh Padre amado, tus promesas han sido cumplidas ya. Tú mandaste, tú enviaste un mensajero en este último tiempo, el mensajero del séptimo, de la séptima edad, oh Padre, a cumplir un misterio que estaba revelado, y tú le mandaste a revelar los misterios, como dice en Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos unirnos todos los hermanos para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en el camino, en el trayecto de cada uno de vosotros, oh Padre, para cumplir con la lectura de este glorioso compañerismo de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh Padre amado, muchas gracias por este privilegio, por esta gran oportunidad que tú nos das, Señor. Permite entrar en la cena rápidamente para que tu santo nombre sea glorificado, Padre. Bendice grandemente al corazón que va a lecturar, al alma que va a estar escuchando también, Señor, porque tú dijiste que bienaventurados los que escuchan, porque de ellos será el reino de Dios. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje que ya hemos iniciado, titulado El bautismo del Espíritu Santo. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 28 de septiembre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 61 al 70. Dice: Y luego esta generación de jóvenes que andan de acá para allá fumando, bebiendo y todo, ¿cómo espera usted que exista otra generación? La razón por la cual tenemos pecado, la delincuencia juvenil de hoy, la razón por la que tenemos muchachitas y muchachitos en las calles es debido a que sus padres hicieron lo que hicieron en su edad pasada. Y la razón por la que aún tenemos predicadores que se paran por la verdad. La razón por la que aún tenemos algunas jovencitas chapadas a la antigua, y es debido a que tuvieron padres chapados a la antigua antes de ellos. Esa es la pura verdad. Todavía tenemos predicadores que se paran firmes sin comprometerse con ninguna denominación o sin negar la palabra, debido a que tuvimos predicadores chapados a la antigua ya en el pasado que se mantuvieron en esos mismos terrenos. Sí. Párrafo 62. Ahora aquí estamos nosotros en este día de hoy y queremos decir que aquí, volviendo a algunas de las denominaciones, la razón por la que no somos una denominación, y siendo que si fuéramos una denominación, tendríamos que someternos a eso. Y recuerden, ustedes escudriñen las escrituras donde quieran y no encontrarán un solo lugar en la Biblia donde alguien haya sido bautizado por rociamiento, por vertimiento o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que si no está en la Escritura, tuvo que comenzar en algún lado. Párrafo 63.
Como digo yo, sentado debajo de un árbol grande contemplándolo. Oh, él pudiera ser masculino, pudiera ser gigantesco, pudiera ser fuerte, pero tuvo un principio, tuvo que comenzar. Y toda esta religión antigua por lo que nos paramos tan valientemente, ella tuvo que comenzar en algún lado. Tuvo que tener un principio y los istmos que tenemos tuvieron que tener un principio. Y las escrituras falsas que estamos empleando en nuestras denominaciones tuvieron que tener un principio. Y si decimos yo soy metodista, usted tuvo que tener un principio. Si usted dice yo soy bautista, usted tuvo que tener un principio. Si dice yo soy católico, usted tuvo que tener un principio. Si usted dice yo soy un cristiano nacido de nuevo, usted tuvo que tener un principio, usted tuvo que tenerlo. Párrafo 64. Vayamos atrás para averiguar dónde comenzó eso. Volvamos al principio del cuadro. Y si no existe denominación en la Biblia, entonces la denominación tuvo que tener un principio. Ella comenzó con la Iglesia Católica. Los protestantes simplemente surgieron de ella. Entonces, si la Biblia dice que ella era una mujer de mala fama, debido a que su doctrina, ella cometió fornicaciones espirituales. ¿Qué es fornicación? Recuerden, nosotros ya explicamos eso. Una mujer que vive con su marido, ella es igual que una virgen. Ella nunca ha sido deshonrada mientras que viva con ese solo marido. Pero ¿qué es injusticia? La justicia pervertida. Dejen que ella viva con otro hombre y ella está condenada. ¿Ven? La justicia pervertida. Párrafo 65. Ahora, si la denominación estuvo errada, si hubiera estado bien, Dios hubiera dicho, ahora vamos a tener denominaciones. Y si la Iglesia Católica fue pronunciada en la Biblia como una ramera injusta, debido a que ella le estaba dando a su congregación de su propia teología y no la Biblia. Hermano y hermana, el hermano Branham palmea las manos dos veces. ¿No se ríe la Iglesia Católica en la cara de ustedes con respecto a la Biblia? Ellos dicen que no les importa lo que diga la Biblia, es lo que diga la Iglesia, lo que diga su denominación. Bien, entonces, ¿cómo pueden ustedes decirles que ellos están errados cuando ustedes se someten a un bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando la Biblia lo condena? Porque lo dicen los metodistas, lo dicen los bautistas, porque ¿estará usted de acuerdo con rociar y verter cuando no existe tal cosa en la Biblia? No existe tal cosa como alguien bautizado, perdón, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué lo hacen ustedes? Párrafo 66. Vean, por eso es que nosotros no somos una denominación. Nosotros no tenemos que tomarlos en cuenta. Nosotros tomamos, cuando el Espíritu arroja luz sobre la Escritura, nosotros nos quedamos con la Escritura y con el así dice el Señor. Allí lo tienen. No existe tal cosa como esa. No está escrito en la Escritura. O usted dice, ¿qué tal de Mateo 28, 19? Ahora, nosotros hemos examinado eso a fondo un montón de veces. Eso fue una orden donde Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Alguna vez fue llevado a cabo eso? ¿Alguna vez hubo una persona que fue bautizada de esa manera? Ni una. Entonces, algo debe estar mal en alguna parte. Seguro, fue el catolicismo lo que lo hizo. Párrafo 67. Ustedes, historiadores, averigüen si alguna vez hubo en la historia, hasta los padres antes de Nicea. Lean los libros de los padres antes de Nicea y vean hasta llegar al rey de Inglaterra. Cada uno de ellos bautizó en el nombre de Jesucristo hasta la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene poder, dijeron ellos, para cambiar cualquier cosa que ellos quieran. Y ellos empezaron a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Martín Lutero sacó eso a la luz, Juan Wesley le siguió y Alejandro Campbell vino con eso, y Juan Smith de la Iglesia Bautista le siguió, y aquí está Pentecostés todavía con eso, pero ha llegado la hora. Párrafo 68. Fíjense en los candeleros, como veíamos anoche. El primer candelero es luz.
se puso más oscuro, más oscuro, más oscuro, hasta que pasó por los 1500 años de edades oscuras. Luego empezó a iluminarse y justo antes de la última edad de la iglesia, ella se encendió nuevamente. Entre las dos edades de la iglesia, la luz apareció. Sigan las escrituras de la edad de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica y así hasta la edad oscura, hasta cuando cada una de ellas. Él dijo, tú tienes un poco de fuerza, pero no has negado mi nombre. Y la iglesia y la siguiente iglesia, tú has hecho algo grandioso, pero no has negado mi nombre. Sigan a los padres antes de Nicea a través de todo eso. Tú no has negado mi nombre. Luego, 1500 años de edades oscuras, después salió la iglesia luterana. Él dijo, tú no tienes mi nombre, pero tienes un nombre. Ya no Jesús, sino Lutero y los católicos y bautistas y presbiterianos. El hermano Branham palmea las manos dos veces. Tú tienes nombre de que vives. Nosotros somos una iglesia. Nosotros estamos prosperando. Estamos avanzando. Pero estás muerta. Así lo dice la Escritura. Porque no hay otro nombre debajo del cielo por el cual podemos ser salvos. No, Bautista, no la salva usted, presbiteriano no lo salva usted, católico no lo salva usted, Jesús lo salva usted. Párrafo 69. Todo lo que hay en los libritos de texto, teorías humanas, las ponen allí. Eso es lo que nosotros creemos y eso es la razón por la que nos mantenemos alejados de eso. Nosotros no tenemos ningún libro de texto sino la Biblia, ningún liderazgo, ningún obispo sino el Espíritu, ¿correcto? Y entonces si hay un espíritu errado que entra y trata de torcer algo allí, la palabra lo corrige. Eso está errado. Aléjense de eso. ¿Ven? Allí viene el espíritu y dice, eso está errado. Da testimonio porque nuestro espíritu da testimonio con su espíritu. Por aquí viene uno diciendo, oh, nosotros deberíamos, o yo pienso que no está mal que ellos hagan esto, aquello y lo otro. Pero el espíritu dice, hay algo mal en eso. Regrese a la Biblia y lo presenta exactamente como lo hacemos nosotros. Y eso está mal. Manténganse alejados de eso. Por esa razón la Biblia dice, esto es para aquel que tenga sabiduría. Esto es para aquel que tenga conocimiento. Para el que tenga esto. La iglesia allí puesta en orden. ¿No ven ustedes el gran plan de Dios? Párrafo 70. Por último. Ahora fíjense, la edad de la iglesia de Filadelfia fue la edad de la iglesia metodista, la edad de la iglesia del amor fraternal, la reforma, lo cual cuando el calvinismo puro apareció en la iglesia anglicana en Inglaterra, al punto que ellos ya ni siquiera tenían más avivamiento, se fueron hacia un extremo y Dios levantó a Juan Wesley como un legalista para que llevara la doctrina armenia. Y cuando lo hizo, él golpeó esa cosa en la cabeza y se lo merecía. Pero ¿qué hizo él? Allí vinieron los metodistas y se fueron tan lejos por allá como él. Los calvinistas se fueron por acá. Ahora, en medio de eso, a un metodista, a un bautista, ojalá pudiéramos ir aquí a las escrituras. Tenemos Apocalipsis 3 y lo entenderán. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Bautismo del Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: el bautismo del Espíritu Santo. Párrafo 71. Ahora, un poco antes de la última edad de la iglesia, que fue pentecostal, está la edad de la iglesia de la Odisea, tibia, la cual es rechazada. Pero recuerden, cuando Jesús fue visto en la cruz, parado en medio de los siete candeleros de oro, lo más oscuro era lo que estaba más lejos de él, su mano derecha y su mano izquierda.
Y su aspecto era como alfa y omega, no el mediador, el alfa y omega, mientras tenía su mano extendida. Y él era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, lo cual era Benjamín y Rubén, el primero y el último. Allí él tenía sus manos extendidas. Allí estaba él parado. 72. Pero recuerden, cuando esto se estaba terminando, no lo confundan. Ellos morirían en esas mismas cosas, terminantemente. Pero él dijo allí, casi al final de los metodistas y los pentecostales, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Allí lo tienen. El nombre restaurado nuevamente. Yo he puesto una puerta abierta, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es eso? Esa puerta abierta. Amén. 73. Estrecho. Estrecho, si se fijaron. No es de D-E-R-E-C-H-O. Es estrecho. E-S-T-R-E-C-H-O. Estrecho es el camino. Estrecho es agua. ¿Cómo? Regresa al nombre de Jesús, lo cual tú tenías. Tú no has. Tienen un poco de vida. Tú no has negado mi nombre. Entonces aquí ellos lo perdieron. Entraron en una denominación católica. Salieron en una denominación luterana. Salieron en una denominación wesleyana. Luego están entrando directamente a la pentecostal. Pero justo antes del tiempo del fin, la simiente casi se ha ido de la tierra. Ha esperado la simiente del justo. La simiente de la serpiente se está acumulando cada vez más rápido, preparándose para esta edad atómica, para ser destruida. Pero antes de ese tiempo, yo pondré una vía de escape. Yo pondré delante de ti una puerta abierta. Estrecha es esta puerta y angosto es este camino. Y solo habrán unos pocos que lo hallarán, pero espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y habrán muchos que entrarán por él. Allí lo tienen, un poco antes de esto, esta gran luz debía aparecer. Yo estoy muy contento, no sé cómo expresarlo, estoy muy contento. Ya es hora de terminar y no he tocado mi tema. 74. Quiero hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Voy a tocarlo de todos modos durante 10, 15 minutos. Ahora no los retendré 3 horas como lo hice anoche. Trataré de no hacerlo. Ahora, si ellos tienen un bautismo en agua falso, las denominaciones están erradas. Y todo el que respalda ciertas denominaciones está absolutamente apoyando la cosa incorrecta. Ellos están apoyando aquello de lo cual Dios está en contra. Así lo dijo en estas edades de la iglesia. Así lo dijo en la escritura. Y las llamó prostitutas. Debido a que ellos enseñan como doctrina los mandamientos de hombres. Ahora, nosotros los 75. No hace mucho fui a un lugar a ver a cierto hombre que vino aquí escribiendo una tesis sobre la sanidad divina. Y él dijo, lo único en cuanto a usted, hermano Branham, dijo, la gente se siente ofendida porque usted va con los pentecostales. Yo dije, bueno, yo iré a la suya. Dije, si usted me respalda en su ciudad. Él dijo, bueno, dijo, ya se los presenté. Dijo, lo presenté al obispo de esta cierta iglesia metodista. No hay necesidad de andar con rodeos al respecto. Dijo,
Yo se los presenté y ellos dijeron, mira, verás, nosotros como la Iglesia Metodista no creemos en estos milagros. 76. Ahora, ¿qué van ustedes a hacer? ¿Van a escuchar a la Iglesia Metodista o a la denominación? Si lo hace, usted es un religioso prostituta. ¿Creen ustedes que la Iglesia Bautista apoyaría una campaña de tales? La congregación dice no. ¿Por qué? Porque ellos son bautistas. La Biblia dice que ellas son prostitutas. Ella dio a luz a sus hijas y ellas eran rameras. ¿Por qué? Porque estaban impartiendo la misma clase de doctrina, doctrina hecha por el hombre en vez de la doctrina de Dios. Por eso es que nosotros no estamos denominados con los bautistas. Por eso es que no estamos denominados con los metodistas. 77. Ahora, ¿por qué no estamos denominados con los pentecostales? Aquí lo tienen. Eso es exactamente. Si la pentecostal se hubiera quedado, si la iglesia luterana se hubiera quedado donde comenzó, hubiera sido la pentecostal. Pero ellos se denominaron y entonces Dios levantó a otro pentecostal llamado Juan Wesley. Y cuando Wesley se denominó, él levantó a otro llamado Bautista. Cuando ellos se denominaron, entonces él levantó a otro llamado Campbellista. Cuando ellos se denominaron, él levantó a otro llamado Pentecostés. Cuando ellos se denominan, él sigue adelante. Solo vigilen y vean. No es el programa divino de Dios. No está en el programa de Dios tener esas denominaciones. Así que, ¿ven ustedes? Es por eso que nosotros no somos una denominación. 78. Recuerden esto. Dije al principio que si les hería, no es mi intención. Esto es para la iglesia. Si usted está sentado aquí, nos agrada tenerlo aquí. Pero esto es lo que nosotros creemos y el por qué no somos una denominación. Ahora, la denominación, para comenzar, es falsa y son maestros falsos. Yo dije que esto iba a herir y quiero que hiera. Ellos son absolutamente maestros falsos. Cualquier hombre que sepa esas cosas y se pare allí y se comprometa por causa de los bautistas, metodistas, luteranos o pentecostales, sabiendo que la Biblia enseña diferente, él es un profeta falso. No hay ni por qué jugar con la cosa. Esa es la verdad. Por eso fue que yo no me uní a las asambleas. Por eso fue que no me uní a los de la unidad. Esa es la razón por la que no me uní a los bautistas, metodistas o presbiterianos, porque ellos son falsos. No me refiero a que su gente sea falsa, me refiero a que su teología es falsa, porque no cuadra con la palabra de Dios. Pablo dijo, él fue por aquí. Permítame mostrarle lo que dijo Pablo antes de que dejemos esto del bautismo en agua. 79. Cuando Jesús dio la orden en Mateo 28:19, 10 días después, Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La próxima vez que el bautismo fue mencionado fue cuando Felipe, el evangelista, fue y le predicó a los samaritanos. Y él bautizó a cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Pablo, Pedro llegó, o Pedro y Juan, mejor dicho, y les impusieron las manos. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Luego ellos prosiguieron allá. Entonces Pedro fue directo a la casa de Cornelio. Y cuando Cornelio, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Pedro dijo, nosotros no podemos impedir el agua, siendo que estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros en el principio. Y mandó bautizarle
tales en el nombre del Señor Jesucristo. Párrafo 80. Ahora, Pablo pasó por las regiones superiores de Éfeso y encontró a unos bautistas, y ellos tenían un apóstol allí, un apóstol de la Biblia, y su nombre era Apolos. Él era un abogado convertido, y él le estaba probando a los judíos que Jesús era el Cristo por medio de la Biblia. Él dijo: el Mesías ha de hacer ciertas cosas. Este hombre era el Mesías. Y ellos tenían un gran grupo de gente allí, y ellos estaban regocijándose y gritando y gozándose en grande. Aquila y Priscila habían ido allá y se habían unido a ellos, teniendo compañerismo con ellos. Ellos no tenían ninguna denominación. Ellos estaban teniendo compañerismo. Y entonces se dieron cuenta de que este hombre era un hombre tremendo. Él era inteligente, un abogado, y él era un hombre muy inteligente. Así que ellos dijeron: mira, tú eres muy bueno en lo que sabes, pero nosotros tenemos a un hermanito llamado Pablo. Cuando él venga, él ha tenido una experiencia, él sabe de lo que habla. Él te enseñará el camino del Señor más claramente si tú tan solo te sientas a escucharlo. Ahora, no trates de engañarlo con cosas, porque él no te lo va a permitir, ¿ves? Pero tú simplemente anda y escúchalo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el bautismo del Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 28 de septiembre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 81 al 90. Y Pablo pasó por allí. Él los escuchó, estuvo observándolos. Él dijo: eso está muy bien, pero ¿habéis recibido el Espíritu Santo, ustedes bautistas, desde que creísteis? Oh, dijeron ellos, ¿acaso no lo tenemos? No me parece, ¿ven? Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿cómo fueron ustedes bautizados? Oh, nosotros fuimos bautizados, hemos sido bautizados. Bueno, ¿quién los bautizó? ¿Y cómo fueron bautizados? La Biblia dice en que el griego, el original, dice ¿cómo? Y esto dice ¿en qué? Dijo, ¿en qué fueron ustedes bautizados? En otras palabras, ¿cómo fueron bautizados? Nosotros fuimos bautizados por Juan el Bautista, el mismo hombre que bautizó a Jesucristo en el mismo hoyo de agua. Ese es un bautismo muy bueno, ¿no les parece? Parece que eso tendría valor, ¿no es cierto? Parece que eso estaría bien. El hombre que entró al agua con nuestro Señor Jesucristo y bautizó a Jesús, y Dios lo aprobó a tal grado que bajó en la forma del Espíritu Santo y entró en él. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien me complace morar. Inmediatamente después de ese bautismo, a mí me parece que ese bautismo había estado bien. Párrafo 82. Y Pablo dijo, eso ya no funciona. Ya no funciona. ¿Por qué ya no funciona? Ven, ustedes tienen que ser bautizados de nuevo. ¿Quieren decir que nosotros que hemos sido bautizados por Juan, el que bautizó a Jesús, tenemos que ser rebautizados? Así es. Dijeron, ¿cómo debemos ser bautizados? Dijo, en el nombre de Jesucristo. Y Pablo los llevó allá y los bautizó a todos, de nuevo, Hechos 19:5. Y cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Y Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Si Pablo les mandó a hombres y mujeres a ser bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo, si yo predicara algún otro evangelio, entonces mi espíritu no está correcto como estuvo el de Pablo. El tal reconozca que lo que escribo son los mandamientos del Señor. Párrafo 83. Y ahora en Gálatas 1:8, Pablo dijo, si viene un ángel del cielo, un ángel resplandeciente, ¿de qué está él hablando? De una revelación. Bendito sea el nombre del Señor. No importa qué tan buena sea su revelación. Recuerden la primera parte de nuestro servicio, el Urín y Tumín.
Si viene algo y lo revela perfectamente, él es un mentiroso, él es un ángel falso y el hombre que lleva su mensaje es un profeta falso. Solamente hay una forma de ser bautizados y es en el nombre de Jesucristo. Si ustedes no han sido bautizados de esa manera, hay un bautisterio esperando, ¿correcto? Falsamente, escuchen, un lugar donde alguien haya sido bautizado en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está en los escritos sagrados. ¿Qué es? Es un dogma que comenzó con la Iglesia Católica. Podemos respaldar esto. Tenemos todas las doctrinas de los padres de Nicea. Tenemos la historia de ello. Tenemos las dos Babilonias por Islop. Tenemos los escritos de Josefo. Tenemos todas las historias antiguas. Y Josefo escribió en el tiempo del Señor Jesús. Las dos Babilonias por Islop, escrito después de eso. Los padres antes de Nicea, escrito después de eso, antes de que se formara la Iglesia Católica. Y luego vino la Iglesia Católica y echó fuera todo aquello y tomó el mando. Ellos mismos y la Roma pagana se convirtió en Roma papal. Y allí ellos produjeron ese falso bautismo en agua, rociando, y del nombre del Señor Jesús cambiaron a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús dijo, bajo la inspiración que Él le dio a Juan en Patmos, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un nombre moribundo. Párrafo 84. Permítanme contarles una experiencia personal. En Suiza, Alemania y aquellos lugares en donde he estado, ¿cómo trabajan los adivinos? ¿Cómo viajan los espíritus malignos? Yo quiero que ustedes me crean como su pastor, porque son ustedes con quienes estoy hablando. Los demonios viajan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos cortan plumas y todo lo demás y se lanzan hechizos del uno al otro en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les llaman a los tres nombres altos. La madre de eso son las iglesias católicas. Ellos van a estas pequeñas estatuas y se arrodillan allí y cortan una pluma con tijeras y lo voltean hacia atrás y le lanzan hechizos a sus vecinos y demás, donde ellos fueron quemados hasta morir y todo lo demás por causa de ello. En Suiza, yo me he parado con mis manos sobre el poste, de esa manera, donde hombres honestos y mujeres murieron, cuando ellos les cortaron la lengua y les quemaron los ojos, y todo con varillas calientes, esa iglesia católica prostituta. No solo eso, sino también las iglesias anglicanas primitivas y sus iglesias protestantes hicieron la misma cosa, y ellos lanzaron esos hechizos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Párrafo 85. Su hermano y pastor, yo he tenido el privilegio, por la gracia de Dios, de ser protegido en estas cosas. Pero para saber de primera mano de lo que estaba hablando, donde una mujer vino a esta iglesia, me condenó y dijo, él está jugando con el espiritismo. El Dios del cielo sabe de qué se trataba todo. Yo no puedo aceptar ninguna. Yo no. Cuando me dijeron que Pig Ayew en París era un lugar de tanta mala fama, ¿cómo sabía yo? Yo no había estado allí nunca, pero fui allá para averiguar si era verdad o no. Yo llevé a dos o tres ministros más y fuimos allí a esas mujeres y cosas así que se desnudaban a esas calles y demás. Es la verdad. ¿Cómo supe yo que Roma estaba situada sobre siete montes? ¿Cómo supe yo que el Papa tenía Vicarius Filii? Tenía que tomar la palabra de alguien más al respecto. ¿Cómo supe yo que la corona triple estaba sobre el Papa? ¿La jurisdicción sobre el vicario del cielo, la tierra y el infierno? ¿Cómo lo supe? Yo sí hasta que fui y lo vi. Párrafo 86. ¿Cómo supe yo que había un Dios vivo? No bajo la teología de alguien, de un concepto intelectual de algún periodo emocional que hubo en una edad pasada. ¿Cómo nos dirían los incrédulos? Pero un día, por allá, yo lo encontré a él y hablé con él cara a cara. Eso hizo que las cosas fueron diferentes. Es la pura verdad. El espiritismo trabaja a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo estuve en una reunión donde esos brujos estaban trabajando. No crean ustedes que ellos no pueden retarlo a uno. Ellos estaban allí, arrojaron una mesa al aire.
y ella flotó alrededor y una guitarra tocando, parado allí y ellos querían sacarme. Y yo les dije, ustedes están errados. El espíritu les habló a ellos, un espíritu profesando ser Dios, decía que era Dios. Yo dije, está errado, es un demonio. Ellos dijeron, este hombre es un incrédulo. Yo dije, yo soy un incrédulo de esta cosa porque no es de mi Señor. Esto es brujería, esto es del diablo. Yo dije, ahora probaré aquí ese nombre poderoso en que he sido bautizado. Yo dije, en el nombre de los altos cielos, dígame la verdad. Ni siquiera me respondía. Yo dije, en el nombre de la iglesia, de la Santa Iglesia, perdón, dígame la verdad. Él no me respondía. Yo dije, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dígame la verdad. Y él no me respondía, pero yo dije, en el nombre de Jesucristo, dígame la verdad. Él dijo, sí, está errado. Dios sabe que es la verdad. Sí, Señor. Oh, fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Los demonios temblarán, los pecadores despertarán. Fe en el Señor Jesús hará que todo se estremezca. Sí, Señor, quédense con ese nombre. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Allí está la iglesia de ustedes. Allí está. Párrafo 87. Escuche. Hay una mujer sentada. Hay mujeres finas, de buen parecer, hermosas, sentadas en esta iglesia en esta mañana. Mujeres jóvenes, mujeres de mediana edad, mujeres ancianas, todas ellas son finas. Ellas son la esposa de alguien, la hija de alguien, la novia de alguien, etc. Cada una de ellas son. Hay una señora blanca sentada aquí. Cada uno de ustedes son mujeres. Pero hay una sola señora blanca. Ella es la que se va a casa conmigo. Ella es la que es mi esposa. Ella es la que está criando a mis hijos. Hay muchas iglesias finas en el mundo hoy, pero hay una sola señora Jesús que está produciendo verdaderas y genuinas criaturas de Dios. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Su nombre no es metodista, su nombre no es bautista, su nombre es Jesús, señora Jesús. Seguro que ella está produciendo gente, no miembros de la iglesia metodista. Ella no está produciendo iglesia bautista o presbiteriana o católica. Ella los está produciendo nacidos, arraigados y fundamentados en Cristo Jesús. Allí está ella. Esa es ella. Yo estoy muy contento de estar con ella. Ella es una iglesia mística. Ella no tiene ninguna denominación. Ella no lleva ninguno de estos grandes nombres elegantes y edificios enormes. Ella se reúne donde quiera que se co congregan los miembros del cuerpo. Ellos adoran en espíritu y en verdad. Ellos fueron predestinados antes de la fundación del mundo. Párrafo 88. Una escritura más. Y les prometo que terminaré y dejaré lo demás para esta noche. Leo, tú pueden grabar esto anoche entonces. Vayamos a Efesios, solo por un momento. Leeré solo esta sola escritura y entonces dejaré eso con ustedes. Veamos ahora lo que dice la Biblia acerca de esto. Voy a tomar a este gran maestro, Pablo, que es nunca ha habido alguien como él. Él fue el apóstol a la edad gentil. Muy bien, busquen Efesios 1. Ahora vamos a terminar en un momento. Escuchen esto, mis queridos amigos. Escuchen a Pablo predicándole a la iglesia, perdón, a la misma clase de iglesia que yo le estoy predicando en esta mañana. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, la iglesia presbiteriana, ¿de qué iglesia? La voluntad de Dios a los santos. Los declarados santos que están en Éfeso. Ahora, recuerden, ellos están regados por todo el mundo. Pero este es el grupo en Éfeso a quienes él está hablando. Ahora, él no le está hablando al mundo. Él no le está hablando a miembros de iglesias locales. Él está dirigiendo esto a aquellos que son santos. Veamos, si a los fieles en Cristo Jesús, ¿cómo entramos en Cristo Jesús? Por un espíritu somos todos bautizados, viviendo fieles. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo? Vamos a llegar a eso tal vez esta noche. ¿Ven? Muy bien, en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Párrafo 89. Saben, no se necesita de mucha bulla, no se necesita de mucha gritería. Eso está bien, nada en contra de eso. Está bien, no se necesita de eso. Se necesita un corazón rendido, sentado en lugares celestiales, alimentándose de las cosas del Espíritu. ¿Y de qué se alimenta el espíritu? ¿De emoción? No del todo trae emoción, ¿ven? Pero ustedes pudieran. Recuerden la visión acerca de la lluvia y el trigo, la cizaña. Recuerden cuando se necesitaba la lluvia, había un pequeño abrojo que tenía la cabeza colgando hacia abajo, el trigo tenía la cabeza colgando hacia abajo. Cuando la lluvia cayó, ambos saltaron y gritaron. La misma lluvia por sus frutos los conoceréis. Fíjense. Gracias sea a vosotros de Dios nuestro Padre. Ahora observen, según el versículo 4, según nos escogió en el último avivamiento, ¿cuándo nos hicimos miembros de los bautistas metodistas? No, nos escogió antes de que ellos tuvieran la reunión, sí, antes de la fundación del mundo. Él nos escogió allá entonces. No, nosotros no lo escogimos a él. Él nos escogió a nosotros, ¿ven? Él nos escogió allá antes de la fundación del mundo. ¿Para qué fuésemos santos? Párrafo 90 por último. ¿Cómo fuimos santos? No por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo por nosotros, porque nosotros no podemos ser. ¿Cómo se puede convertir a un cerdo en cordero? Hermano Roy, usted creía cerdos y corderos. Ambos, ustedes no puede mezclarlos. El cerdo simplemente, él va por allí y come todo tipo de cosas que puede. Él irá a un montón de estiércol y comerá hasta llenarse la panza. Bueno, usted no se siente mal por eso. Usted piensa que ese cerdo está bien. Él simplemente es un buen cerdo, eso es todo. Pero usted no ve a un cordero por allí cerca. Él no podría invitarlo a él a comer. Él no iría. No, ¿por qué? Porque él es un cerdo. Vaya y dígale que él está equivocado. Bendito Dios, yo soy un cerdo. Mantente en tus propios terrenos. Ve allá y sé un aleluya. Si así lo deseas, así lo tienen. Si améis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros, dice la palabra. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Bautismo del Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Erika, el Señor Jesucristo lo bendiga, en los párrafos 91 al 100. Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, el bautismo del Espíritu Santo del año 58-09-28, párrafo 91. Ahora, no porque yo dejé de comer estiércol me hizo diferente a un cerdo, ¿ve? No me hizo más un cerdo. Eso no es, sino cuando mi naturaleza fue cambiada o ellos ponen una cerca alrededor. Me supongo que me lo están prohibiendo. Ya no debo hacer esto. Oh, no, con esto no se le prohíbe nada. Usted simplemente ha nacido de nuevo. Eso es todo. Usted simplemente ha sido cambiado, ¿correcto? Pero si usted pudiera sacar el espíritu de ese cordero y meterlo dentro del cerdo, ese cordero haría la misma cosa. El cerdo haría la misma cosa que haría el espíritu del cordero en él. Y ese cordero se daría la vuelta y haría la misma cosa que hizo el cerdo. Ahora, ¿ven ustedes, cerdos, dónde están ustedes? ¿Ven? Esa es la pura verdad. ¿Ven? Párrafo 92. Vayan y sigan amando las cosas del mundo. Usan pantalones cortos y hagan todas esas cosas. Sigan adelante. Eso muestra lo que son. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan hijos de los espinos? ¿Ven? No, no.
ustedes cosechen higo de las higueras. Ustedes obtienen manzanas de manzanos. Ustedes obtienen de espinas de espinos, ¿correcto? Ahora escuchen con mucha atención ahora. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habiéndonos predestinado para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué yo dejé la bebida? ¿Por qué yo dejé de fumar? No. Él lo hizo. Él me hizo a mí antes de la fundación del mundo. Acepto en la presencia de su gracia. Nada que yo haya hecho. Yo nunca hice nada al respecto. No tuve ni una sola cosa que ver con ello. Yo era un cerdo para comenzar. Yo era un pecador. Nací en una familia de borrachos. Fui criado en una destiladera de licor, sentado sobre un barril de whisky, vergonzoso. Esa es la verdad, un fabricante de licor de Kentucky. Nunca usé un par de zapatos hasta que fui a un muchachote. El cabello me colgaba hasta el cuello, sentado allí arriba sobre un barril de licor, fabricando licor. Sin embargo, el Espíritu Santo vino a mí a la edad de 7 años y me dijo, no toques ni una gota de eso y no te metas con esas muchachitas allá y no fumes un cigarrillo, ni más que es una mascada de tabaco. Oh, hermanos, ¿qué fue eso? La buena voluntad del Padre, antes de la fundación del mundo, que Él me enviaría a predicar el Evangelio y a guiar a sus ovejas. Dios le bendiga y para siempre ese nombre tan grande. Yo me quedaré con su Biblia, pase lo que pase. Ya sea popular o impopular, ya sea que alguien me ame o no, yo lo agradaré a él. Yo quiero hacer aquello que le agrada a él. Párrafo 93. Si los bautistas me rechazan, los metodistas, los pentecostales, por causa de su evidencia inicial, hablar en lengua siendo el Espíritu Santo, es por esa razón que no somos pentecostales. Nosotros no creemos que el hablar en lengua lo haga a uno estar lleno del Espíritu Santo, así como no creemos en vivir en un granero lo haga a uno un cerdo. No, señor, así como no creemos que el vivir en un palacio lo haga a uno un rey. No, uno pudiera ser un siervo, ¿ve? Uno pudiera hacer cualquier cosa. No, señor. Nosotros creemos que usted recibe el Espíritu Santo por una experiencia, no mediante un concepto intelectual mítico de las Escrituras, sino por una experiencia que solamente usted sabe. Ahora, si usted quiere saber si fue el Espíritu Santo, vigile cómo cuadra su vida después de eso y le dirá qué clase de espíritu entró en usted. Párrafo 94. Usted tal vez hable en lengua o tal vez no, pero ¿por qué hicieron los pentecostales una cosa tan horrible como esa? Traten bien. ¿Por qué hicieron eso los pentecostales? ¿Por qué? Porque al principio, cuando Dios empezó a restaurar allá atrás, hace 40 años, trayendo de nuevo los dones, alguien empezó a hablar en lengua. Y el hablar en lengua es el menor de los dones, de acuerdo con las enseñanzas de Pablo, del grupo entero de los dones. El menor de todos los dones es el hablar en lengua. Y tan pronto como ellos lo hicieron, se emocionaron todos y formaron una denominación. Y la llamaron el Concilio General, que son las Asambleas de Dios. Párrafo 95. Ahora, yo he hablado con algunos de sus mejores hombres, sus mejores teólogos, y ellos dicen, hermano Branja, usted tiene razón, pero ¿qué podemos hacer? Si nosotros nos levantáramos en contra de eso, nos echarían fuera. ¿Y qué pensaría nuestra iglesia acerca de nosotros? Cuando nosotros les hemos enseñado por años que la evidencia del Espíritu Santo es hablar en lengua, ¿qué si ahora cambiamos eso? Esa es la maldición de la denominación. Bendito sea el Señor. Nosotros no tenemos denominación. Nosotros lo tomamos conforme el Espíritu nos guíe. Párrafo 96. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia personal. Yo he visto gente hablar en lengua. He visto brujos y hechiceros. Cualquier misionero sabe lo mismo. Que alguna vez haya lidiado con brujería y demonios. Yo los he visto ponerse de pie y hablar en lenguas.
y arrojarse tierra en la parte de atrás de la cabeza, cortarse a sí mismo con una lanza y hablar en lenguas e interpretarlas. ¿Y ustedes dirían que esto es el Espíritu Santo? Claro que no, es un demonio. Jesús nunca dijo, por sus lenguas los conoceréis, sino por sus frutos los conoceréis. Y Efesios 5:1 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, amabilidad, paciencia, mansedumbre, fe, templanza. ¿Es correcto eso? Allí lo tienen. Párrafo 97. Ahora, si usted es un metodista, esa clase de culto sigue. Si usted no es iracundo, así como para pelear con una sierra circular, si usted tiene paciencia y tiene amor y tiene consideración para con todo el mundo, si su primer amor es Cristo, su segundo es su prójimo, y permite que usted sea tercero y así sucesivamente, si usted está avanzando, tiene longanimidad, mansedumbre, paciencia, fe. O usted dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si hay sanidad divina, el Espíritu Santo es el mismo hoy. Ahora usted dirá, espere un momento, yo he sido enseñada en la Iglesia de Cristo. En los días de los milagros pasaron. Usted tiene un demonio, ¿correcto? Si usted dice, bueno, nosotros tenemos que ser bautizados. En la Biblia no hay tal cosa como ser bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo entiendo. Está en la Escritura. Es en el nombre del Señor Jesús. En todos lados es en el nombre del Señor Jesús. Espera un momento. Te echaremos de las asambleas. Y usted se sujeta a eso. Usted tiene un espíritu falso. Usted está escuchando una enseñanza falsa o un profeta falso. Ahora, encuentre usted un solo lugar donde ellos se bautizaron en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y yo me rindo a usted. Yo les mostraré cada lugar donde ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Las asambleas o la Biblia? Párrafo 98. Si usted dice, bueno, yo he sido rociado, bendito sea Dios, eso es igual de bueno para mí. Usted sencillamente no tiene suficiente educación. Le digo, rocíelos. ¿Qué importa que los rociemos o los sumerjamos? A mí no me interesa lo que parezca. La Biblia dice que debe ser bautizado y bautizar quiere decir ser sumergido. Usted dice, ¿eso qué importa? Bueno, ¿qué si Dios le hubiese dicho a Moisés? Quítate los zapatos porque estás en tierra santa. Y Moisés hubiera dicho, eso es demasiada molestia. Yo simplemente me quitaré mi sombrero. Es que tengo que desatarme los zapatos. ¿Hubiera sido igual? No, señor. Dios nunca le hubiera hablado a él hasta que se quitara los zapatos. Y Dios nunca le hablará a la iglesia hasta que ella regrese a los artículos y principios que Cristo trazó. Y no sea denominada por alguna emoción o alguna denominación que le jale para acá y para allá. Ellos tendrán que volver a creer en milagros, creer en señales, creer en el Espíritu Santo, bautizar en el nombre de Jesucristo y todas estas cosas. Ellos tendrán que volver a eso. Oh, Dios no les hablará. Esa es la pura verdad. Párrafo 99. Allí es donde está la iglesia. Por eso es que nosotros no somos denominacionales. Eso es exactamente por qué no pertenecemos a denominaciones. Nosotros creemos la Biblia y luego hay muchas cosas allí que no sabemos mucho de eso, pero estamos dispuestos, Señor Jesús, simplemente revélalo. Y andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentre cual rocío el perdón. Brilla donde quiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. No el metodista, bautista, presbiteriano, sino Jesús, la luz del mundo. Santo de luz, proclama, Jesús del mundo es la luz. Las campanas de los cielos sonarán, Jesús del mundo es la luz. Todos en forma de adoración ahora. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. Párrafo 100. ¿No prefieren ustedes tener a Jesús y su palabra que tener la idea de cualquier denominación al respecto? ¿Cuántos prefieren tener a Jesús y su palabra?
Ahora encuentren un solo lugar aquí donde Dios alguna vez ordenó una denominación. Encuentren un lugar donde Él haya puesto a una mujer predicadora u ordenó una en las Escrituras. Encuentren un lugar donde alguien haya sido rociado o vertido. Encuentren un lugar donde alguien haya sido bautizado en el nombre de Jesucristo. En algún lado que no haya sido, sino en el nombre de Jesucristo. No Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encuentren donde una persona alguna vez fue bautizada en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Venga y muéstremelo, porque toda persona fue bautizada en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado El Bautismo del Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 101 al 110. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el bautismo del Espíritu Santo. Párrafo 101. Ahora, vamos a proseguir y entrar a cosas más profundas que esto. Ahora, vamos a entrar en la evidencia inicial. Y así por el estilo, solo para ver en dónde está. Ahora, si ellos enseñan contrario a eso, están enseñando cosas que no están en la Biblia. Recuerden, yo les estoy pidiendo a ustedes un solo lugar donde alguna vez hubo una denominación. Muéstrenme uno solo. Entonces alguien está errado. Yo no estoy pidiendo si hay uno aquí y otro allá. Quizás si el otro no era. Yo estoy diciendo, muéstrenme un lugar donde alguna vez hubo una denominación. 300 años después de la muerte del último apóstol. Muéstrenme dónde hay una denominación que la Iglesia Católica no la haya comenzado. Muéstrenme un lugar donde la Biblia no condene las denominaciones. Entonces, ¿por qué son ustedes una denominación? Párrafo 102. Muéstrenme un lugar ahora, un solo lugar, un lugar donde alguna persona haya sido rociada para la remisión de sus pecados. No me refiero a uno aquí y allá, allí. Muéstrenme un solo lugar en toda la Escritura. Muéstrenme un lugar en toda la Escritura donde alguien haya sido vertido para la remisión de su pecado. Muéstrenme un lugar donde alguien haya sido bautizado en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo lugar, una persona, donde una persona haya sido bautizada en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muéstrenme un lugar donde Dios haya puesto a una mujer predicadora en la iglesia o que haya dicho que ella puede serlo. ¿Dónde está? Ese es un reto bien grande, pero yo quiero encontrar su pregunta colocada sobre el púlpito, mostrándome dónde están algunas de estas cosas esta noche, y yo me disculparé. Si no está, si ustedes no han llenado estos requisitos, ¿por qué entonces no llenarlos? Venga y sea uno de nosotros. De todas maneras, usted lo es, potencialmente. Si su nombre está en el libro de la vida del Cordero, usted andará en la luz. Usted verá la luz. Dios la revelará y usted andará en ella. Esa es la pura verdad. ¿Ven? 103. ¿Ahora qué? Yo no lo estoy llevando a usted a una iglesia. Yo lo estoy llevando a usted a la Biblia. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Si un ángel del cielo predica algo más aparte de esto, sea anatema. ¿Ven? Dios dijo, la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea la verdad. Así que a mí no me importa lo que diga ninguna iglesia, pentecostal, bautista, presbiteriana.
La palabra de Dios es verdad. ¿Por qué dieron ellos comienzo a esto? Por causa de denominaciones. Las asambleas de Dios pentecostal hoy darían cualquier cosa hasta lo más profundo en el corazón de aquellos grandes maestros, si nunca hubieran dado comienzo a ese dogma de la evidencia inicial, hablar en lenguas. Ellos saben que eso está errado. No cuadra para nada. Ciertamente que no. Yo puedo probarles por la Biblia de Dios que ustedes no reciben el Espíritu Santo al hablar en lenguas. Eso no está aquí. O ustedes piensan, sí, seguro, está escrito tan parecido que engañaría a los mismos elegidos, ¿ven? Él lo ha escondido de los ojos de los sabios y entendidos y lo ha revelado a los niños. Es una revelación espiritual. Miren cómo se esclarece cuando le llega la revelación. Vean, allí lo tienen, ¿ven? Allí está la cosa que ustedes deben vigilar, amigos. ¿Ven? Es allí. 104. Le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo, quien es nuestro maestro. Y él no sale por allí y obtiene alguna idea mítica y la trae aquí y dice, ¡oh, aleluya! Aquí está escrito, aquí mismo, ¡aleluya! El Espíritu Santo va atrás y lo lleva a usted por toda la Escritura. La coloca allí mismo, a través de toda la Escritura. ¿Ven? Allí es cuando usted tiene la verdad. Exactamente. Porque mandamiento tras mandamiento y renglón tras renglón tras renglón. Esa es la manera, como dijo la Biblia, que se hiciera. 105. Usted preguntará. ¿Condena usted la denominación? No, señor. ¿Condena usted a las mujeres predicadoras? No, señor. ¿Condena usted el hablar en lenguas? No, señor. ¿Condena usted a esta gente que es bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, señor. Pero yo digo que si ahora ellos saben que no es así, Dios los hará responsable si no caminan en la luz. Ustedes tal vez no lo sabían hasta ahorita, pero ahora ya lo saben, ¿ven? Ahora, si ustedes piensan que no es correcto, escudriñen las Escrituras. Consíganse un lugar y vengan y colóquenlo aquí sobre este púlpito esta noche y veremos si está correcto o no. Entonces vayan y escudriñenlo con una mente abierta, un corazón abierto. Ahora, esta enseñanza así es para el Tabernáculo Branham. ¿Ven? Solamente para ustedes aquí. No es 106. Desearía que no fuera Tabernáculo Branham. Yo desearía que solo se llamara el Tabernáculo. Que ni siquiera tuviera mi nombre ligado a ello. Estoy a punto de entregar esta iglesia. Todos ustedes saben, cuando la compramos, yo la compré cuando trabajaba para la compañía de servicios públicos y construimos esta cosa aquí y la llamamos así por causa de que el hermano Seward y ellos ligaron mi nombre a ello cuando redactaron el documento allí. Tan pronto como quedé libre de esta cosa en la que estamos ahora, esta iglesia va a ser entregada a esta, una comunidad, y simplemente dada. Mi nombre será quitado de ella. 107. Yo pienso que esta iglesia no debería llevar mi nombre. No debería ser un Tabernáculo Branham. Simplemente debería ser una iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo o algo así. El Tabernáculo del Señor. ¿Ven? El lugar de morada. La casa de oración. Alguna u otra cosa que se le dé alguna clase de nombre. Que la congregación escoja el nombre. Mi nombre, yo soy solo un hombre. Mi nombre no merece estar en esto, no más que nada. La razón por la que se tuvo que poner mi nombre en esto fue porque mi nombre estaba en el documento. Decía Billy Branham, ¿ven? Y no debería estar allí. No, señor. Debería ser una iglesia de la comunidad.
Esto debe ser de la congregación aquí. Párrafo 108. Y esta iglesia es soberana. No hay ninguna junta de síndicos o de diácono que les va a decir a ustedes qué hacer. Esta iglesia, por voto general, le dice a usted qué hacer. Eso es exactamente correcto, si hay una decisión. Si a ustedes no les agrada su pastor y hay dos o tres personas que tienen algo en contra del pastor, ellos no pueden levantarse. Si ellos son diáconos, síndicos, ellos simplemente, o qué oficial sean ellos aquí, ellos solamente tienen un voto, eso es todo. Si él es asistente del pastor, él solo tiene un voto. Él es como el miembro laico que se sienta allá atrás. El voto de la iglesia en general concluye el asunto. Y eso es correcto. Eso es correcto. Ninguna junta de diáconos saca a un pastor o ningún pastor saca a una junta de diáconos. La iglesia en su totalidad hace eso por voto general. Ella es soberana en sí misma. Nosotros no tenemos obispos, no tenemos supervisores generales. Tenemos a Jesús. Amén. Él es el obispo. Él es el supervisor general. Él es el pastor principal. Él es el rey. Él es el señor. Él es el sanador. Él es el todo en todos. Y nosotros solamente somos sus súbditos caminando en la luz. Amén. Párrafo 109. Y él puso a unos en la iglesia. ¿Qué? En la iglesia, en el cuerpo. Puso a unos allí. ¿Qué? Primeramente apóstoles. Eso es misioneros. Tenemos uno en la iglesia ahora. Un jovencito sentado allá atrás. Un amigo mío, hermano. Yo lo llamo Gret Jeffery. Ese es el primero y más alto llamamiento, un misionero. Usted dice, ¿un apóstol es un misionero? Claro que sí. Vaya y busque en el diccionario y averigüe lo que significa apóstol. Quiere decir uno enviado. Vaya y busque lo que significa un misionero. Uno enviado. La misma cosa. El orden más alto es un misionero que recorre los mares por causa del Señor Jesús. Ahora, primero apóstoles, segundo profetas. ¿Qué es un profeta? Un vidente. No uno que hace. No uno que hace como que él es un misionero y se queda en casa, sino uno que verdaderamente es un misionero, un apóstol, un profeta, un vidente. Párrafo 110. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Eso es de lo que consiste el cuerpo. Luego, en el cuerpo local hay 9 dones espirituales. Uno de ellos es sabiduría, ciencia, sanidad divina, hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Todos estos dones distintos que están en el cuerpo local. Y estos apóstoles, pastores, maestros y evangelistas, todos están aquí para asegurarse de que en estos dones estas cosas estén operando correctamente. Si ellos encuentran algo falso levantándose, ellos lo condenan rápidamente, porque no está de acuerdo con la Escritura. Que alguien suba aquí y diga, bendito sea Dios, yo tengo aceite en mis manos. Miren aquí, ustedes saben, yo creo que tengo el Espíritu Santo. Tengo aceite en mis manos. Ustedes escucharán que alguien dirá, eso no es escritural, ¿correcto? Tomémoslo y vayamos aquí al cuarto. Examinemos bien las Escrituras. Muéstreme en dónde está eso en las Escrituras. La evidencia del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el bautismo del Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 28 de septiembre del año 1958. Concluimos con este mensaje, párrafo 111 al 122. Uno dice,
Oh, yo hablé en lenguas, yo lo tengo. Muéstreme en las escrituras que esa es la evidencia del Espíritu Santo. Correcto. Oh, el Señor me llamó a predicar. Dice una mujer, muéstreme en las escrituras que Él hizo eso. Sí. Oh, yo sé que el Señor me dijo, Él me bendijo aquella noche que yo fui bautizado en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muéstreme en las escrituras dónde usted debe hacer eso. Bueno, yo soy tan bueno como cualquier otro y yo soy metodista o un bautista o un presbiteriano. Yo soy pentecostal. Muéstreme en la escritura dónde Dios dijo eso. ¿Ven? Eso es correcto. No está allí. Párrafo 112. Ahora hay un reto abierto para ustedes. Los miembros de este tabernáculo, hay un reto abierto. Ahora, si usted encuentra una cosa que piensa que está incorrecta, como he dicho esta mañana, una cosa que sea contraria a la escritura, usted está obligado a poner eso sobre este púlpito esta noche. Correcto. Tráigale y póngale aquí. Muéstreme la escritura, el versículo en la Biblia donde hubo una denominación, donde Jesús formó una denominación o cualquiera de esas cosas que yo le he enseñado. ¿Dónde él ordenó alguna vez y puso a una mujer en la iglesia como predicadora? ¿Dónde él alguna vez ordenó rociar, verter o algo de esa índole de lo cual he estado hablando? ¡Póngalo aquí! Luego, esta noche vamos a entrar, si el Señor lo permite, al bautismo del Espíritu Santo y a la simiente de la serpiente y de la mujer. Muy bien, el Señor les bendiga. ¿Cuántos se sienten bien? ¡Oh, tengo ganas de viajar! ¡Oh, tengo ganas de viajar! Ahora canten eso con mucha dulzura, Señor. El hogar celestial es brillante y hermoso, y tengo ganas de viajar. Oh, tengo ganas de viajar, viajar. Oh, tengo ganas de viajar, viajar. Mi hogar celestial es brillante y hermoso, y tengo ganas de viajar. Párrafo 113. Ahora, ha habido una cosa desde que he estado en este periodo de descanso durante estas pocas semanas. Me di cuenta que ha habido un problema conmigo. Y ahora quiero confesarlo a mi iglesia. Yo me senté detrás de esos robles y nogales, allá meditando. ¿Dónde cometí mi primer error? ¿Qué me hizo errar? ¿Qué pasó? ¿Saben lo que descubrí que me hace errar? Existe tal cosa como irse a un extremo con algo. ¿Sabían eso? Usted puede intentar ir a hacer lo correcto y tratar de ser bueno, pero entonces usted puede ser demasiado bueno. Y yo he permitido que la gente me maneje demasiado. Ven, ellos dirán, bueno, hermano Branham, venga acá, el Señor me dijo que le dijera esto. Bueno, está bien, hermano, allá voy. Oh, hermano Branham, no vaya allá, sino acá. Bueno, tal vez será mejor que no vaya para allá, ¿ven? Y uno no sabe qué hacer. Eso es lo que me pone nervioso. Yo voy a donde el Señor me dirija a ir y no me importa lo que alguien más diga al respecto. ¿Ven? Eso es exactamente correcto. Así que yo no quiero herir sentimientos. ¿Ven? Párrafo 114. Y entonces me di cuenta de otra cosa. Mis hijos allá se han vuelto un montón de neuróticos, gritando de noche y todo. Gente entrando y saliendo a montones de la casa allá todo el tiempo. Gente viniendo de todas partes. Yo no culpo a la gente por eso. Gente enferma. Pero nosotros tenemos eso todo arreglado. Y aquí en la iglesia, cuando vengo para tener una reunión, pues yo casi tengo que escurrirme, salir de la iglesia debido a que la gente simplemente insiste y esto y aquello. Yo estoy muy cansado. Y algunas veces voy saliendo de un servicio de sanidad y no soy muy amable con ellos. Digo, oiga, hermano Branham, el Señor dijo, vinimos aquí para ir allá. Eso no es bueno. Yo no debería hacer eso. No tenemos que hacer eso. Párrafo 115. Ahora nosotros hemos hecho arreglos para resolver eso. Y ahora recuerden, todo lo que desee, yo quiero atenderlos a todos. Y quiero tener tiempo para hablar con la gente. De esta manera no se puede. Uno tiene a alguien allí y cuando uno menos piensa, todo el tiempo se ha ido con uno y no se puede atender al otro. Y eso no está bien. Hay gente que viene desde muy lejos solo para tener unas pocas palabras con uno. Y si Dios le ha dado a esa gente esa fe en mí para creer eso, ellos merecen un poco de tiempo para ser enseñados. Uno no debería rechazarlos y decirles, no, no atenderé a nadie. Eso no es correcto.
Yo tengo temor de hacerlo porque alguien viene y dice, mire, el Señor me dice, hermano Branham, que usted debe hacer una cierta y determinada cosa. Esto es la voluntad del Señor. El Señor me mostrará a mí su voluntad. Párrafo 116. El señor King, ¿cuántos se acuerdan de R.A. King que solía venir aquí, estaba aquí? Él dijo, yo estaba construyendo un barco allá. Una vez, él dijo, mire, hermano Branham, construya ese barco conforme a tus propias medidas. Dijo, yo estaba construyendo, oh, cierto hombre estaba construyendo una vez un barco y un individuo vino y le dijo, tú deberías cortar estas bordas de esta manera. Bueno, él lo intentó de esa manera. Otro dijo, oh, tú deberías hacerlo de esta manera, todos los soportes y todo. El barco debería ser de esta manera y la proa debería ser de esta manera y la cabeza y la ropa y popa y el timón. Y dice que cuando terminó, era la cosa más horrible que uno jamás había visto. Dice que él simplemente agarró el barco, lo llevó al patio trasero y empezó con sus serruchos a cortar otro. Dice que alguien pasó y le dijo, oiga, esta es la manera como usted debe construirlo. Dijo, aquel fue construido según las instrucciones de otros y está ya en el patio. Esto lo estoy construyendo conforme a la manera que yo pienso que debe ser construido. Correcto. Párrafo 117. Ahora Dios, si Él quiere que yo haga algo, Él me dirá qué hacer. Si ustedes piensan que yo estoy equivocado en lo que estoy haciendo o algo así, oren por mí para que Dios me corrija. ¿Ven? Porque yo no puedo escuchar a tantos. Ahora, ustedes aquí, tal vez en la iglesia, ustedes tienen que escuchar a quizá una o dos personas, pero yo ya paso a las docenas, decenas de miles. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces dije, antes de darle una respuesta a cualquiera, voy a sentarme a examinar bien el caso para ver en qué dirección me guía el Espíritu Santo. Luego voy a decirle a él, a ella, sea lo que sea, y esa es mi decisión. Me quedaré con eso. Eso es correcto. Permaneceré allí mismo. Párrafo 118. Ahora, las entrevistas son fijadas. Si alguien desea verme, eso está perfectamente bien. Si llaman a Butler 2-1519, solo busquen en la guía telefónica y encuentren a William Branham Butler 2-1519. Se harán arreglos para entrevistas. Se anotará la hora exacta y el lugar debido. Ahora, yo puedo encontrarme con cada persona, verme con ellos, ayudarlos con sus problemas y demás. Pero sencillamente no puedo entrar y quedarme un día con uno y 4 o 5 horas con este y al día siguiente perder la cosa completa. Tenemos tanto tiempo. Les preguntamos qué desean y cuánto tiempo llegamos al punto clave y vemos a toda persona. Tenemos eso. Y el hombre que contesta el teléfono será el señor Mercier aquí o el señor Wood sentado allí mismo. Y ellos arreglarán eso allí mismo en el libro. Exactamente para las entrevistas y yo atenderé a toda persona. Si es un caso especial, si es durante el tiempo para el servicio de oración por los enfermos, traigan a sus enfermos y afligidos aquí y dejen que escuchen una o dos noches. Párrafo 119. Oremos por esos casos de emergencia. Oraremos por esos casos de emergencia, perdón. Pero entonces, después de más o menos 2 noches, quiero comenzar con mi ministerio nuevo y quiero llevarlos aquí atrás, a este cuarto, porque ustedes conocen la visión. ¿Cuántos recuerdan la visión? Claro que la recuerdan con respecto a la pequeña carpa en el cuarto. Ahora voy a hacer pasar a Meda conmigo la primera noche por causa de que enviarán mujeres ahí. Y entonces, si no funciona bien de esa manera, entonces cambiaré y haré que pasen 2 mujeres a la vez. Traeremos a 2 mujeres a la vez, porque ellas estarán entrando a un lugar donde hay un solo hombre. ¿Ven? Y eso, desde luego, nosotros tenemos mentes limpias. Pero el diablo allá afuera no la tiene. ¿Ven ustedes? Así que lo que él pensaría al respecto, ¿ven? Y lo que diría el mundo. Pero es un ministerio que yo no puedo permitir que sea dado a conocer al público. Nadie podrá duplicar esto. ¿Ven ustedes? No, señor, no. Yo sé que está al borde
Ahora, pareciera como que puede estirar la mano allí y alcanzarlo. Está allí mismo. Párrafo 120. Anoche estaba soñando, antes de levantarme esta mañana, hermano Neville. Yo estaba soñando un sueño y pensaba que el ministerio, no sé lo que estaba haciendo, pero lo que fuera, o ustedes hablan de cosas aconteciendo, yo nunca había visto tal cosa. Me desperté llorando, alabando. Le di a mi esposa en la cara con mi mano. Así, así, simplemente alabando a Dios, estando acostado allí. Oh, yo sé que hay algo aquí mismo listo para moverse y echarle mano a ello. Va a ser mayor de lo que alguna vez ha sido. Va a ser maravilloso. Yo creo que Dios está a punto de hacer algo grande, pero tenemos que abordarlo sensatamente, inteligentemente, justo en la palabra de Dios. Correcto. Oh, le amamos. Párrafo 121. Ahora recuerden, si alguno de ustedes amigos o alguien desea verme y quiere hablar conmigo con respecto a algo que sea en privado, pueden llamar al número Butler 2-1519 y se arreglará una entrevista en el lugar. No puedo tenerlas alrededor de la casa ya y alrededor del tabernáculo aquí porque ustedes llegan aquí. Yo predico hasta muy tarde y me quedo aquí porque no estoy mucho con ustedes y los retengo lo más que puedo para almacenar cada palabra. Porque, amigos, esta es la única vez que habremos de tener para hacer esto. Todo esto va a terminar muy pronto. Vamos bajando por el valle, bajando. Fíjense en los que han partido desde el año pasado, que han estado aquí, ¿ven? Párrafo 122. Así que vamos bajando por el valle. Tenemos que hacer esto ahora. Y miren, por esa razón es que los retengo. Usted dice, bueno, eso, ¿hay escritura para eso? Sí, un día Pablo predicó toda la noche y un hombre se cayó del edificio y se mató. ¿Cuántos saben eso? Toda la noche. Pablo fue y colocó su cuerpo sobre él. Lo colocó, su corazón empezó a latir con el corazón de ese hombre y dijo, te diré lo que vamos a hacer. Date la vuelta y dale la mano a alguien que esté allí diciendo, ¿cómo estás, hermano? Estoy contento. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, el bautismo del Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 28 de septiembre del año 1958, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, realmente es un privilegio para todos nosotros el continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente tema, mensaje a tratar y lecturar, se titula Levantándolo y sacándolo de la historia. Servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 1 de octubre del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 10. Vamos a la lectura de un nuevo mensaje, levantándolo y sacándolo de la historia. Del año 58, octubre 1. Párrafo 1. Gracias, hermano Miguel. Buenas noches, amigos. Verdaderamente considero un privilegio el estar aquí en el tabernáculo en esta noche para empezar otra vez una serie de 5 noches de reuniones. Ha pasado algún tiempo desde que tuve un avivamiento aquí en el tabernáculo. Nunca lo anunciamos en los periódicos o algo así, porque sabíamos que no tendríamos suficiente lugar para sentar a la gente, porque es pequeña y nuestra área para sentar es muy reducida, pero haremos todo lo que podamos hacer para acomodarla. Párrafo 2. Íbamos a conseguir el gimnasio de la escuela preparatoria aquí y lo hubiéramos podido anunciar, pero es temporada de escuela ahora y es algo difícil conseguirlo. Y saldré muy pronto, creo yo, para mis misiones y demás, a ultramar. Y quise reunirnos para tener un pequeño compañerismo con todos los hermanos antes de regresar otra vez. Ustedes saben, nos reunimos vez tras vez y en una de esas veces nos vamos a reunir por última vez.
Así que queremos mantenernos tan cerca del Señor como podamos y de su palabra. Y mientras vemos su palabra revelándose por sí misma, día tras día, día tras día. Yo pensé que sería bueno si tuviéramos una reunioncita aquí y luego oraríamos por el enfermo. Párrafo 13. Y se me fue dicho hace tiempo por una visión que el Señor me dio. Hace algunos años, creo yo, o tal vez un poquito más. Lo tengo escrito en una libreta en la casa de un cambio de ministerio. Muchos de ustedes sentados aquí, no diría muchos, pero recuerdan cuando construimos este tabernáculo. ¿Ustedes recuerdan la visión que vino la mañana que pusimos la piedra angular allí? Cuando él dijo, este no es tu tabernáculo. Me puso debajo de los cielos y dijo, me dijo las diferentes cosas que sucederían. Y si ustedes se fijan, vendrán a suceder exactamente como fue dicho, ¿ven? Y siempre ha sido de esa manera, así que por lo tanto yo descanso seguro que lo que él dice es Dios y tiene que ser la verdad. Párrafo 4. Y luego hace algún tiempo yo estaba en una visión y vi una gran carpa. Bueno, eso fue un acontecimiento descomunal, grande. Y al terminar de hablar, muchas almas fueron al altar y estaban como llorando con sus manos alzadas, quietas y suavemente. Un hombre con voz apacible y agradable salió a la plataforma y dijo, ahora ellos formarán la línea de oración mientras el hermano Branham se está preparando. Y yo estaba parado de tal manera, por supuesto, que la línea de oración estaría a mi izquierda. Y yo noté un conglomerado de gente que parecía que abarcaba una manzana de ciudad, o más, que estaban parados en línea. Párrafo 5. Había un pequeño edificio, un edificio de madera, dentro de esta carpa, y había una mujer parada allí, un hombre, tomando nombres, y la gente estaba entrando con muletas y camillas, y saliendo al otro lado caminando. Bien, me pregunté qué era todo lo que había estado sucediendo allí adentro. Y luego el ángel del Señor, cuya fotografía ustedes ven aquí, se alejó de mí y fue y se paró sobre el pequeño edificio. Y se quedó allí. Luego bajó y una voz habló y dijo, yo te encontraré en ese lugar. Bien, ahora yo he estado esperando ese momento. He estado por algún tiempo hasta ahora descansando debido a la sobrecarga de trabajo. He regresado. Y el fin de la semana pasada tuvimos aquí un poco, algo de doctrina de la iglesia por 3 noches. Eso fue el sábado pasado por la noche, domingo por la mañana y domingo por la noche. Antes de esta reunión, algo como para sacudir a la iglesia y ponerla en condición para que pudiéramos continuar adelante con estas reuniones que están en progreso ahora. Y luego, inmediatamente después de esto, el domingo por la noche será mi noche de despedida para el tabernáculo por algún tiempo, hasta donde yo sé. Párrafo 6. Y ahora, y yo estoy esperando y confiando en Dios, en que algún momento durante esta semana pueda yo usar este cuartito de aquí para cuarto de oración y meter al enfermo y al afligido allí y ver si él me encuentra y empezar en el tabernáculo otra vez, el nuevo ministerio. En verdad me gustaría verlo ser operado. Amigos míos, yo no sé lo que es. Yo no tengo ninguna idea de lo que será. Confío que será algo más para ayudar a sus pobres enfermos, hijos sufridos de este día. Pero el quien ahora escucha, le prometí que yo sería fiel y leal y trataría de ser más leal que lo que yo era con los otros dones que él me ha dado. Y si llegara a suceder, será tan real como ha sido los otros. Ahora, esos otros dones están todavía tan firmes como fueron, ¿ven? Pero yo estoy esperando anticipadamente por algo nuevo que sucede ahora. Y yo espero que sucede aquí. Párrafo 7. Ahora, yo pensé que tal vez en esta noche hablaríamos y veríamos cómo me siento. Y otra cosa que quise hacer, quise tratar de averiguar cuando entremos por primera vez, si yo pudiera entrar con mi esposa allí y permitirle estar conmigo cuando descienda por primera vez, para ver si será de esa manera. Si no, entonces al pasar las mujeres, traeremos dos mujeres a la vez pasando. Así que no estoy diciendo que funcionará de una u otra manera, simplemente para que ustedes supieran
porque ya ha sido dicho que estemos buscando por algo nuevo que suceda, y así estamos. Pero yo no estoy diciendo que él me dijo que sucediera. En donde yo vi la visión fue una carpa, pero, por supuesto, pudiera suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, así que estamos buscando anticipadamente por ello. Párrafo 8. Ahora bien, vamos a tratar de dejarlo salir temprano. El servicio de alabanza, una media hora, y el servicio de predicación, el servicio del altar y demás. Como una hora, la cual hará una hora y media para que la gente que está de pie no esté amontonada y regrese mañana por la noche. Ahora bien, antes que abramos esta bendita palabra antigua y les aseguramos que nunca diremos nada fuera de lo que está en ella, porque ella es el fundamento, y antes que lo hagamos, inclinamos nuestros rostros un momento para orar. Párrafo 9. Querido Dios, mientras estamos parados en tu presencia y estando conscientes de nuestro cuerpo frágil y que simplemente somos el polvo de la tierra, tú nos has traído como seres vivientes para honrarte y glorificarte, y comprendemos que nuestra vida y nuestra destinación descansan en tus manos benditas. Y nos hemos encomendado nosotros mismos por fe en tus manos, esperando que nuestra eterna destinación nos será dada para vivir contigo para siempre en un mundo mejor, en donde nunca tendremos que orar por el enfermo y el necesitado. No habrá nunca una lágrima rodando por la mejilla, nunca habrá una persona arrugada y débil, sino que seremos jóvenes allá para siempre, y la gloria de Dios será sobre nosotros. Y no necesitaremos sanidad, porque seremos eternamente sanos. Cuando esta escritura que somos ahora será cambiada y hecha a un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, entonces le veremos a Él como Él es. Hasta que esa hora gloriosa de irnos llegue a cada uno de nosotros, deseamos poner cada esfuerzo lo mejor que sabemos para glorificar tu gran nombre con una fe tal como la que tú has dado. Párrafo 10. Es la víspera de esta pequeña reunión aquí en este lugarcito memorial, en conmemoración de nuestro primer avivamiento que tuvimos aquí, y las grandes, poderosas obras que tú nos mostraste por tu gran mano poderosa. Desde aquí ha servido un avivamiento a cada nación y alrededor del mundo. En esta noche, fuegos de avivamiento están ardiendo en las colinas, y hombres y mujeres están siendo sanados de sus enfermedades y están llegando a familiarizarse con el viviente y verdadero Dios. Oh, Señor Dios, vierte tu espíritu sobre nosotros en esta noche, Señor, en gran medida. Y si así te place, Señor, si está en tu programa divino, pedimos, oh Dios, que en este edificio tú empieces a operar este nuevo don, para que estos quienes se han quedado atrás en los campos han sido los guerreros de oración, puedan ver por la primera vez la gran diestra de Jehová moviéndose en esta nueva manera. Concédelo, Señor, y ser participante de los frutos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la oración de este mensaje, levantándolo y sacándolo de la historia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, día 1 de octubre del año 1958. Continúa, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Amén. Mensaje levantándolo y sacándolo de la historia. Párrafo 11. Solamente pedimos humildemente que sea concedido aquí, sabiendo que pudiera ser en alguna otra parte, porque sentimos que está en tu gran providencia el hacerlo así. Ahora bien, bendícenos, Señor, mientras abrimos las páginas del libro, tu bendita y santa palabra. Haz que nuestros espíritus estén abiertos para recibirla, Señor, y cuando el servicio se termine en esta noche y nos vayamos a nuestros hogares, podamos decir como aquellos que venían de Emaús, que no ardían nuestros corazones en esta noche mientras Él nos hablaba en el camino, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 12. En esta noche he escogido como escritura para leer solamente unos pocos versos. Si ustedes abren la Biblia en el libro de Reyes, primero de Reyes,
y el capítulo 18 de Primero de Reyes. Y quiero empezar leyendo del versículo 17. Y quisiera tomar entonces como texto, levantándolo y sacándolo de la historia. Ahora bien, ustedes que están anotándolo, lo voy a decir otra vez. Levantándolo y sacándolo de la historia. Ahora, el versículo 17 del capítulo 18 de Primero de Reyes. Y como Acat vio a Elías, díjole Acat, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los de Baales. Envía pues ahora y júntame a Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acat convocó a todos los hijos de Israel y juntó a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Párrafo 13. Estamos en esta noche en el borde y viendo cumplirse y desarrollarse dos grandes escenas. Y esas dos grandes escenas son estas. Una de ellas es la historia llegando a su fin y la otra es el tiempo llegando a su fin. Y muchos grandes hombres por todas las edades han anhelado ver esta hora que ahora nosotros estamos abordando. Y mientras vivimos en este glorioso escenario del sol mortal y el alba de la luz eterna, siento que estamos viviendo en una de las edades más grandiosas que al hombre se le ha permitido vivir, porque es el fin del tiempo y el tiempo mezclándose con la eternidad. La historia únicamente nos dice lo que hemos leído, lo que ha sucedido. Y lo que está en el futuro está en la mano de Dios. Y nos damos cuenta hoy que no hay mucha historia que está siendo escrita, porque yo creo que nunca va a ser usada. Estos dos grandes eventos están llegando a su fin. Por ejemplo, como estamos llegando a lo último de la crisis nacional y la seguridad está llegando a su fin. 14. Viajando alrededor del mundo, parece que no solamente es nuestra nación, pero no hay nación que sepa qué hacer. Parece como que hay una confusión donde quiera. Yo voy a África, ellos están temerosos de un levantamiento entre el pueblo y el comunismo está desparramándose por el país. Yo voy a Suiza y la misma cosa. Y todas las otras naciones que he visitado, parece que hay una paz inestable donde quiera. 15. Ahora bien, sabemos que nuestro Señor predijo que iba a venir este tiempo, que habría disturbios entre las naciones, tiempos perplejos, peligro entre las naciones. Y hemos tratado todo lo humanamente posible para que dure un poquito más de tiempo. Pero yo creo que estamos en lo último. Yo no creo que haya algo más que podamos hacer al respecto. Estamos en el fin de ello. Tratamos por un tiempo de tener reyes y no funcionaron. Ellos trataron la democracia, eso no funciona. Y nosotros hemos tratado, ellos han tratado las dictaduras y eso no funciona. Y parece ser que cada una se acerca cada vez un poquito más superficial. Ahora estamos en el gran momento cuando todo pudiera suceder, pudiera llegar a su fin en un lapso de tiempo de 5 minutos, en que cada nación pudiera ser reducida a polvo. Y si estamos en ese tiempo, ¿en dónde debería de estar la iglesia? Una gran crisis. 16.
Luego, entonces, tenemos una crisis en la vida del hogar. Parece ser que esa vida del hogar está por llegar a su fin. Solía ser que un hogar, el padre, la cabeza del hogar, se sentaba de mañana y hablaba con su familia, y todos ellos sacaban la vieja Biblia de la familia y leían solamente un poquito, y todos se reunían alrededor de la mesa y oraban. Ustedes ya no ven eso más. Y cuando el día terminaba y mamá tenía los platos lavados, todos ellos se reunían y leían un poco más de la Biblia y oraban antes de acostarse. La delincuencia juvenil era ciertamente una cosa difícil de encontrar en aquellos días. Los muchachos todos salían a los campos a trabajar y las muchachas ayudaban a mamá con el lavado en el arroyo. Pero hoy solamente presionamos un botoncito y todos los platos están listos. Y la mamá se sube al automóvil y va a la fiesta de naipes o andando de aquí para allá en las calles. Y el trabajo se hizo con un tractor y no tenemos nada sino un montón de gente perezosa, ociosa. Y la vida del hogar está tan descuidada que la Biblia ha sido olvidada, a tal grado que tienen que buscar por una hora para encontrar una en muchos hogares de América. 17. Van a la iglesia el domingo por la mañana para su religión, como por unos 20 minutos. Y si el pastor toma como unos 20 minutos, la mesa directiva lo sanciona. ¿Qué es esto? La vida del hogar está llegando a su fin. Solía ser que el padre y la madre se amaban y honraban y se cuidaban uno al otro. Y cuando ella llegaba a ser anciana y canosa y arrugada, y su pobre cara vieja toda seca y sus anteojos colgándole en su nariz, papá la amaba tanto como la amó cuando ella era joven y hermosa. Pero hoy, yo no quiero ser crítico, pero cuando ella se pone un poco anciana, él la cambia por un modelo nuevo. Parece ser de esa manera, como cambiar automóviles o algo. Parece ser como que ese real amor familiar ya no existe. Algo ha sucedido. La vida del hogar está llegando a su fin. No tenemos el antiguo hogar americano como antes lo teníamos, muchos años atrás. Hay otra cosa que quisiera decir. Que hay otra cosa que está llegando a su fin. Y es que la amistad está llegando a su fin. No parece ser que tenemos los amigos que solíamos tener. Y los amigos que tenemos no son amigos fieles como solían ser. Solía ser, me recuerdo, que cuando alguien se enfermaba en la vecindad, todos venían y los ayudaban en todos sus quehaceres y ayudaban en todo lo que podía hacerse. Se quedaban levantados con ellos toda la noche, noche tras noche. Como con frecuencia lo he dicho, es verdad, ni siquiera sabemos que el vecino está muerto hasta que lo leemos en el periódico. ¿Amistad? 18. Papá tiene una llave de la casa y mamá tiene una llave. Y ambos salen y no regresan hasta medianoche. Y los hijos no saben en dónde están. Y los pequeñitos están con la niñera. Y esa es de la manera que se vive la vida. ¿Saben ustedes que la Biblia predice todas estas cosas? Así que, ¿qué es entonces? Es que estamos parados en una posición en la que estamos viendo estas cosas llegando a su fin. 19. Tomemos la vida de iglesia. Allí es en donde todo principia. La vida de la iglesia está para llegar a su fin. La gente solamente toma la iglesia hoy casi como un ídolo, como un poste de tótem. Van y se sientan en la iglesia por 5 minutos. Y dicen, ya cumplí con mi religión. Pagan su pequeña contribución de entrada, sea lo que sea, para pagar al pastor. Ellos no recogen lo suficiente. Ellos hacen una pequeña cena para pagar al pastor. Y si él no está satisfecho, él se va a otra parte en donde le den un mejor salario.
Tal parece como si el pastor ya no está más llamado divinamente. Tal parece como que es el principio de llegar a ser un recibo de comida para el pastor. Eso de que en donde la gente le ofrece más dinero, allí es a donde él va. No debería de ser de esa manera. Debería de ser que un hombre fue llamado de Dios para una comunidad. Y si él tiene que estar allí como Elías lo hizo, en la cumbre de la montaña, en el arroyo de Cherit, y esperar que los cuervos lo alimenten, él debe de permanecer hasta que su misión divina sea cumplida. No importa si él recibe un centavo o no, el llamado de Dios deberá de ser primero. Pero al parecer se cambió al llamamiento del dinero o al de una mayor posición o algo en ese orden. O de llegar a ser una persona más popular y una iglesia más grande o algo como eso. Y luego la iglesia allí, ellos la han descuidado. Ellos han empezado a llegar a su fin. Obsérvenlo desarrollarse. Párrafo 20. Ahora bien, yo todavía no tengo 50 años de edad y puedo recordar cuando iba a la iglesia bautista y las iglesias metodistas y mirarlas en un avivamiento antiguo, cuando ellos clamaban y alababan al Señor y andaban por los pasillos de arriba abajo persuadiendo a los pecadores que fueran al altar. Ustedes ya nunca ven eso en ninguna parte. Ellos solían tener reuniones de oración a la antigua durante el tiempo del avivamiento. Y cuando había un pecador en el vecindario, o un muchacho o una muchacha, esas mamás y papás oraban tanto hasta que la convicción por la oración llegaba a esos niños y ellos iban al altar y de allí a Cristo. Pero ustedes no ven eso ya más. Parece como que está llegando a su fin. No parece que debería de ser de esa manera. Y luego solía hacer lo que hacían la mayoría de las iglesias. Años atrás, cuando había un avivamiento en una iglesia, el resto de las otras iglesias cooperaban y venían y ayudaban y enviaban sus miembros allá y cerraban sus iglesias y tenían un avivamiento. Usted no lo ve ya más. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? ¿Y qué va a hacer usted al respecto? Solamente es el cumplimiento de la palabra viviente de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Levantándolo y sacándolo de la historia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de octubre del año 1958. Voy a continuar con los párrafos 21 al 30. Y se apunta a dos postes, uno de ellos el tiempo llegando a su fin y el otro la venida del Señor Jesús. Pues el Espíritu Santo definitivamente habló y dijo, en los últimos días en las iglesias serían arrebatadas, hinchados, amadores de deleites más que de Dios, desleales, calumniadores, destemplados y aborrecedores de lo bueno. Así que si la Biblia ha predicho que habrían tales cosas, ¿cómo podemos esperar que suceda algo diferente? Teniendo una forma de piedad y habiendo negado la eficacia de ella. Hoy cruzo esta nación, nuestras naciones, y encuentro un puñadito de creyentes que creen. Me refiero a verdaderos creyentes que creen que Jesucristo realmente vive. ¿Ven? Los otros tienen a la iglesia como un ídolo. Hemos pasado por eso. Los últimos días de nuestra enseñanza, hablamos de la iglesia católica, sus ídolos, y cómo se inclinaban al pasar por la iglesia. Y los protestantes son iguales, con que vayan allí de vez en cuando. Y tal vez algunos de ellos solamente van una vez al año, y eso es en la Pascua. Párrafo 22. Escuché a un ministro aquí en la ciudad, no hace mucho tiempo, que hizo esta declaración. Él dijo, le dije a mi congregación en el servicio de Pascua, Feliz Navidad. Dijo él, pues no les vería más hasta la Navidad o la Pascua siguiente. Feliz Navidad.
Y mientras parados aquí mirando estas cosas desarrollarse, y cada uno de nosotros mortales y sabiendo que algo tiene que suceder, no puede seguir de esa manera, de esta manera, perdón. Ninguna persona tiene el tiempo de parar por 5 minutos. Ellos van empujando y corriendo y apurándose y amontonándose por la calle. Cuando los niños venían por la carretera esta tarde, yo venía, era mediodía. Yo venía de Neish Albany y venía allí una señora manejando entre esos niños, como en una zona de 20 millas, 32.180 kilómetros, como a 60 o 70 millas por hora, 96.540 kilómetros y 112.630, respectivamente, tal vez como ellos podían y a dónde iban. En unos minutos dije, ¿qué piensa usted de eso? A la persona que venía conmigo. Y aquí vienen otros dos automóviles más, jugando carreras, como autos de carreras. Allí entre esos niños, la calle en donde nosotros venimos, vivimos en la mañana, es como una pista de carreras. Tienen que apurarse a llegar a casa para lavar los platos o escuchar a Arnold Goffey o algo. ¿A dónde va usted? ¿Cuál es el problema? Lo que tiene toda la cosa mal son hombres y mujeres que han llegado a ser amadores de este mundo. La cosa grande debería de ser, sería de llegar a casa para leer la Biblia y tomar tiempo para orar. Párrafo 23. Pienso de la madre de Juan Wesley, Susana. Ella fue la madre de 17 hijos y ella tenía tiempo para disponer. Yo pienso, eran 2 o 3 horas diariamente en oración, y crió y atendió a 17 hijos, de los cuales salió uno de los predicadores más grandes del mundo, y uno de los más grandes escritores de alabanza de ese día, Carlos y Juan, porque ella se dio tiempo para servir a Dios, y no para perder el tiempo en las cosas del mundo. Y cuando hemos visto el fundamento de nuestra nación, el fundamento de nuestro hogar, el fundamento de nuestra iglesia, hundiéndose entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer? Entonces quiero decir esto, si yo tuviera una voz que hiciera eco en este mundo, nosotros tenemos un fundamento sólido que ha quedado, y ese es la santa palabra bendita de Dios, la Biblia. Pues cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y sobre esta roca, Dios dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Párrafo 24. Así que, qué bendito privilegio es para todos nosotros alargar la mano y tomar la Biblia de Dios y voltear las páginas y saber que estamos leyendo directamente la verdad. Y ver que estos tiempos sucedieron en días pasados, pues habla de un Dios histórico. Y la única manera que tenemos para enfrentarnos con estas situaciones o para alinearnos es llamar y sacar de la historia a ese Dios histórico. Pues por todas las edades en la destrucción antediluviana antes de la venida de Cristo y en diferentes eventos, Él nunca falla. Cuando lo llaman, Él siempre está bien. Párrafo 25. Estoy pensando de una ocasión ahorita de cuando una nación estaba en cautividad, era Israel. Y ellos estaban en Egipto y era difícil y riguroso servir a los egipcios. Parecía como que todos se habían enfriado. ¿Sabían ustedes que Israel estuvo en Egipto el doble del tiempo que los Estados Unidos tiene como una nación? Nosotros no tenemos más de 150 o 70 años de edad, algo así. Y ellos estuvieron 420 años en esclavitud o allá en Egipto. Pero vino un tiempo cuando parecía que todas las esperanzas se habían perdido. Pero había un hombre y una mujer que parecían tener fe en un Dios histórico que le habló a Abraham en el tiempo de crisis. Y ellos creyeron que podían llamarlo y que él contestaría. Y ellos fueron Ham, Amram y Jocabed, la esposa de Ham, Amram, la madre y el padre de Moisés. Párrafo 26. Y aquí, hace tiempo, yo estaba predicando y di una pequeña ilustración de cómo Amram venía a casa en la noche y decía, Jocabed, estoy tan cansado y con los azotes vivos en su espalda del látigo de un capataz. Y ella se sentaba pacientemente, tal vez, y lavaba los lugares y lloraba y decía, Amram, ¿no hay algo que pueda hacerse?
Yo lo hubiera escuchado decir, oh, querida, si tú hubieras estado conmigo hoy y verlos golpear a los muchachos jóvenes tratando de jalar esas cargas, pero no tenían corazón. Ellos lo trataban como si fueran animales. Y esos son nuestros hombres jóvenes de Israel. ¿No hay algo que pueda hacerse? Eso es lo que me pregunto en estos momentos. Al ver a nuestros muchachos adolescentes, los hombres y mujeres del mañana, nuestros adolescentes de hoy, el pelo largo hasta sus nucas y sus pantalones bajados hasta sus caderas, con una pistola metida en su lado, un cigarrillo en el lado de su boca. ¿Qué será? Eso es todavía esclavitud del diablo. Párrafo 27. ¿No hay algo que pueda hacerse? Y Amram, tal vez uno de los únicos de la nación que subía unos pequeños escalones, a pesar de lo cansado que él estaba. Allí cada noche él oraba al Dios de Abraham, aquel que él había aprendido que vino a Abraham y vino a Job y vino a Isaac y vino a Jacob en las horas de angustias. Y seguramente si era Dios en el día de ellos, él sería Dios en ese día. Y si él fue Dios en los días de Moisés, él es Dios hoy. Él solamente necesita ser sacado de la historia y ser llamado en la escena de acción. Y puedo ver a Amram noche tras noche. No importa cuán cansado, eso probó su fe en ese Dios. Pero hoy la gente, si ellos no reciben todo lo que piden la primera vez que oran, parece que ellos piensan que él está muerto. Lo que nosotros necesitamos son hombres y mujeres hoy de espíritu valeroso, hombres y mujeres que están determinados a esperarse hasta que ellos vean a un Dios que realmente vive, entrar en acción, que no tomarán un no como respuesta. Ellos serán determinados a quedarse con ello. Párrafo 28. Si están enfermos y el doctor ha dicho que no pueden sanar, pero algo dentro de ellos les dice que van a sanar, aférrense, no importa lo que suceda. Si ha unido usted a las iglesias del mundo, de la denominación, después de haber perdido toda su fuerza en caminar de un lugar a lugar y todavía no pueden encontrar descanso, todavía hay un Dios que contesta la oración y salva del pecado. Párrafo 29. Y como podemos ver, Amram, en esas noches fatigadas, la espalda sangrándole, subiendo los escalones otra vez, orando hasta las 2 o 3 de la mañana, y parecía que él le estaba hablando al viento. Allí dentro de su corazón judío estaba ardiendo una fe que ningún viento de duda podía nunca apagar. Ese es el tipo de hombres y mujeres que necesitamos que se levanten en la escena hoy. Si él no contesta en esta noche, él contestará mañana en la noche. Si él no contesta en este año, él contestará el próximo año, pues él es Dios, no un Dios, sino el Dios. Y lo vemos noche tras noche como Amram subía los escalones, dijo Jocabed, subía a donde estaba él y decía, Amram, querido, has estado aquí arriba orando toda la noche. ¿Por qué no le dices a algunos de los muchachos en dónde tú trabajas y lo dejas orar por un tiempo? Bueno, cariño, pero ¿qué si ellos no lo hacen? Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que orar y hacer contacto. Esa es de la manera que cada cristiano debería de sentirse, no esperando que alguien más, sino tomar la delantera nosotros mismos y hacer contacto. Aleluya. Párrafo 30, por último. Si nosotros creemos que la Biblia es una historia, es también un libro profético que dice que ese mismo Dios se levantará en los últimos días. Y es el tiempo en el que tiene que venir en la cena. Eso es lo que Amram sabía, que Moisés había profetizado, o no Moisés, perdónenme, a Abraham se le había dado una promesa por este Dios de historia, quien no había contestado una oración en 400 años hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Pero él hizo una promesa que él los sacaría. E igualmente hemos tenido un Dios silente por mucho tiempo, pero la hora ha venido cuando él se va a levantar en la escena. Una noche cuando Amram había orado, tal vez por muchos años y su cabello ahora se estaba tornando canoso. Y no había liberación, sino que estaba poniéndose peor. Una noche él llegó derecho al fondo del asunto. Así es como tenemos que hacerlo.
llegar derecho al fondo del asunto. Él dijo, Dios, tú prometiste esto y hemos esperado con anticipación por ello. Y vemos todas las señales aquí y el tiempo está a la mano. Es tiempo para que tú hagas algo al respecto. Mientras él estaba metido en una oración de concentración profunda, orando con todo su corazón, él miró parado en la esquina. Él talló sus ojos y miró otra vez. Allí estaba parado un ángel con una espada desenvainada. Él dijo, la liberación está en camino y tú vas a traer un hijo al mundo y él va a ser el que los libere, ¿bien? Dios siempre contesta la oración. ¿La contesta? La congregación dice, amén, gloria a Dios. Sí, esperamos. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Levantándolo y sacándolo de la historia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de octubre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Rey, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 37. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje levantándolo y sacándolo de la historia. Párrafo 31. Moisés, cuando él guió a los hijos de Israel fielmente en el desierto y llegó en el mar rojo y las montañas en un lado y los desiertos en el otro y el ejército de Faraón de este lado y el mar rojo adelante de ellos y quedaron atrapados en un pequeño estrecho. Parece como que aún la naturaleza clamaba, ¿qué va a suceder? Están acabados, el ejército de Faraón por los 10,000 para destruirlos. Pero, ¿qué hizo el pueblo? Empezar a murmurar y quejarse. Oh, hubiera sido mejor si nos hubiéramos quedado allá en nuestro hogar en el donde estábamos. Pero había uno entre ese pueblo quien tenía la flama de la fe de Dios ardiendo en su corazón, quien creía que el Dios histórico podía levantarse en la escena de cualquier clase de dificultad. Moisés se paró con sus manos levantadas hacia Dios y oró hasta que el Dios de historia se levantó en la escena para ser un Dios del día presente. Y él abrió el camino e Israel cruzó el mar en tierra seca. Párrafo 32. Oh, no había pasado mucho después de esto. Cuando Josué guió al mismo grupo o a sus hijos por el Jordán, y fue en el mes de abril cuando todas las corrientes estaban crecidas, y el Jordán estaba crecido 5 veces su tamaño, cualquier buen líder militar los hubiera llevado a un lugar diferente a ese. Y fue en ese mismo momento cuando no había una posibilidad de cruzarlo, pero Josué recordó que había un Dios de historia, 40 años antes que abrió el Mar Rojo, y él clamó a ese Dios, y ese Dios descendió en gran poder. Y vino a ser un Dios en una crisis presente, y abrió el Jordán y los cruzó. Párrafo 33. Fueron muchos años después, cuando nuestro texto de lectura en esta noche, nuestro tema de lectura, cuando Elías había visto el curso de esa nación, estaba arriba de la montaña, y por cientos de años allí no había habido oración contestada en Israel. Aún así, Elías supo que había un Dios de historia que podía venir a la escena. Y él retó al mundo incrédulo que se parase en la presencia de este Dios y ver cuál contestaría con fuego. Y el Dios que protegió a los jóvenes hebreos del horno ardiente hizo descender fuego y consumió el sacrificio. Fue también no mucho tiempo después de eso, que un hombre llamado Lázaro había muerto. Y hubo un Dios que todavía vivía, que pudo llevarse a Enoch al hogar, sin aún ver muerte, y levantar a Elías en un carrazo de fuego. Y él fue llamado a la escena, en la hora oscura de la muerte, y él actuó de la manera que él actuaría todo el tiempo. Sin embargo, él era un Dios de historia, pero fue sacado de la historia para una crisis presente. Fue en la parte de Jericó, en donde un hombre ciego sentado en el camino, clamaba. Todas las esperanzas se habían perdido. Los doctores no podían hacer nada por él. Había gastado su dinero, no había quedado nada para él, sino sentarse allí y sonar por unos pocos días hasta que la muerte le diera un dulce descanso. Y un día viniendo por el camino, un Dios de historia vino a la escena en una crisis presente. Dios abrió los ojos del ciego.
Párrafo 34. Fue en la casa de Jairo cuando los doctores habían fallado y entregado a la niña, a la pequeña niña, a la muerte, y la muerte había venido y tomado a su víctima, y había tomado la única hija del hogar, la pequeña niña de 12 años, y la puso en un sofá. Cuando un predicadorcito de corazón quebrantado tuvo que dejar su denominación y a todos sus amigos, recordó él que había un Dios de historia que podía levantar a los muertos, y él lo fue a buscar. Buscáis y encontraréis, tocáis y se os abrirá, pedí y os dará. Él todavía es el mismo Dios. Párrafo 35. Cuando este Dios morando en un cuerpo llamado Jesús, el Hijo de Dios, cuando él fue llamado a la escena, sacado de la historia, el Dios que podía levantar al muerto en el Antiguo Testamento, traer vida a un bebé muerto a través de un profeta, ese Dios no puede morir, él es Dios por la eternidad. Ese bebé puesta allí en la cama, tendida, y el pequeño Jairo sabiendo que la tsunamita recibió su bebé, él dijo, ese Dios de historia, si él pudiera ser llamado en acción, él es el mismo Dios de hoy, y buscando, él había oído de un hombre que reclamaba tener el poder, y ese era Jesús de Nazaret, a quien todos ellos odiaban, pero él lo llamó a la escena, pues él era el representante más cercano que él podía encontrar de Dios en ese día, un Dios del Dios viviente. Y cuando él fue llamado en la escena y el Dios histórico fue llamado, él actuó de la misma manera que hizo cuando él le habló a Eliseo de ese bebé muerto. Párrafo 36. Permítame decir más hoy, mi hermano, hermana, en este día presente cuando las crisis, cuando el cáncer está comiéndose el mundo y enfermedades de toda clase, el mismo Dios histórico que limpió al leproso, sanó al enfermo y levantó al muerto, es el mismo Dios de hoy. Él está esperando ansiosamente para que su pueblo lo llame a la escena de acción. Aquel que podía perdonar a una prostituta por cometer adulterio 7 veces al día, aquel que podía limpiar a los pecadores más viles y hacerlos blancos como un lirio, ese mismo Dios de historia vive hoy para limpiar cada corazón ennegrecido por el pecado y la incredulidad. Párrafo 37. Hubo un hombre un día que tenía un muchacho con epilepsia y lo llevó a la iglesia, y los discípulos danzaron y gritaron alrededor de él por un rato y no pudieron sanarlo. Pero allí todavía estaba un Dios de historia y vivía. Él estaba determinado a encontrarlo, viéndolo a él venir de la montaña. Él corrió hacia él y dijo, Señor, ten misericordia de mí. Un diablo ha tomado a mi hijo y lo hace desfallecer y cae en el fuego. Jesús dijo, yo puedo, si tú crees que el Dios de historia vive hoy. Y él fue llamado a la escena y la excelencia dejó al niño. Ese mismo Dios vive hoy. Cuando las iglesias han fallado, cuando la política ha fallado, cuando todo lo demás ha fallado y el hombre ha fallado, todo ha fallado, Dios no puede fallar. Él es el Dios de esta Biblia antigua, de pastas negras. Sus promesas son tan verdaderas como siempre fueron. Y es tiempo de que su pueblo lo llame y lo levante de la historia, porque está escrito, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, levantándolo y sacándolo de la historia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, el día 1 de octubre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 38 al 44. Amén. Mensaje, levantándolo y sacándolo de la historia. Párrafo 38. Él es un Dios histórico y Él es un Dios del tiempo presente. Y en los últimos días, Él dijo, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y señales y prodigios seguirán a los que creen, pues en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas y quitarán serpientes y si bebieran cosas mortíferas, no los dañarán y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Ese fue un Dios histórico que dio la promesa. Y nosotros somos hoy el pueblo de su pacto. Somos las ovejas de su redil. Y Él está esperando en nosotros que nos paremos y lo llamemos en acción. Llamarlo a la escena. Obsérvelo entrar en acción. Obsérvelo hacer lo supremo. Obsérvelo hacer cosas que el hombre se maravillará y se rascará su cabeza y no lo entenderá. Él es un Dios histórico y un Dios del día presente. Él está esperando ser sacado de la historia. No lo miremos a Él como tal. Qué bien nos hace un Dios histórico si Él es únicamente un Dios histórico. Qué bien le hubiera hecho un Dios histórico a Anrán y a Jocabed. Qué bien le hubiera hecho un Dios histórico a Moisés. Qué bien le hubiera hecho un Dios histórico a Lázaro. Qué bien le hubiera hecho un Dios histórico al ciego Bartimeo en la puerta. Y qué bien le haría un Dios histórico a usted en esta noche, si no es Él el mismo hoy. Él es el mismo hoy. Él perdona todos nuestros pecados y sana nuestras enfermedades. El Dios histórico sacado de la historia. Él alumbrará en este día luminoso que, cuando el tiempo está por finalizar, cuando la política está por finalizar, cuando la vida está por finalizar, cuando todo está llegando a su fin, Jesús viene a la luz. Cuando todo ha llegado a su condenación, Él todavía alumbra el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solamente clame a un Dios histórico y obsérvelo llegar a ser un Dios presente, sacado de la historia, para alumbrar al igual que Él lo hizo entonces. Él actuará igual. Él obrará igual. Él perdonará igual. Él sanará igual. Su compasión es igual. Su voluntad es igual. Y su poder es igual. Él es el mismo. Él está esperando por nuestro... Usted no puede llamarlo con sus labios. Él no viene por servicio de labios. Él viene por fe. Cuando su fe, no su oración extensa, su amenguamiento, pero Él viene a través de esa pequeña y débil fe allá, muy adentro de su alma, que puede agarrarse y decir, esa cosita que ha sido tan pequeña, ella me trajo al tabernáculo en esta noche. Ella puede encender mi alma de nuevo, puede enviarme lejos de aquí, encendido y cantando, como los pájaros en el aire, porque Él es un Dios histórico y un Dios del día presente. Él está esperando para ser llamado. Llame al Señor, Él lo escuchará. Háblele a Él en salmos, órele a Él y crea en Él. Él contestará. Amén. Y estas palabras las digo para cerrar. Esa es la razón de esta reunión en esta noche. Esta es la razón que esta reunión ha empezado. Yo creo que el Dios que me dijo hace 27 años, cuando pusimos esta piedra de fundamento hace tiempo, que yo predicaría el Evangelio alrededor del mundo, Él lo trajo a suceder. Cuando ellos se rieron y dijeron, ¿a dónde vas, Billy, con tu educación de séptimo grado? Yo dije, yo voy en el nombre del Señor Jesús. Amén. Párrafo 41. Cuando prediqué mi sermón antes de irme hace 11 años en este púlpito y la señora Gertier sentada aquí cantando Solo Creer y el gran gigante se paró a lo lejos, como cuando prediqué sobre David y Goliat. Había ciencia y el gran mundo conocido para condenar sanidad divina y ponerla en vergüenza. Y cada uno diciéndome, muchacho, te vas a estrellar allá, te van a echar a la cárcel, te harán esto, eso o lo otro. Pero el Dios de historia vino a la escena allá y me dijo lo que hiciera, que lo hiciera.
y lo hice por su gracia y su misericordia. Ese mismo Dios que era historia hace 10 años se ha levantado en la escena otra vez, tan seguro como Él trajo eso a suceder. Él traerá esto a suceder. Él es el Dios de historia y Él es el Dios del día presente. Él nunca se adormece o duerme. Él no puede morir porque Él no tiene ni principio ni fin. Párrafo 42. En su caso, en esta noche, amigo pecador, ese pequeño sentir haciéndole tic-tac en su corazón que le dice a usted que Él es el mismo, que le dice a usted que Él puede liberarlo de toda carga y todo crimen y de cada pecado que usted haya cometido en contra de Él. ¿En qué puede usted poner sus esperanzas? Ni siquiera en su propio hogar, ni en su esposa, ni en su familia, madre o padre. Mi esperanza entera está en Cristo y su santidad. Cuando doquiera hay ansiedad, es toda mi seguridad. Cristo es la roca eterna. Todo lo que es terrenal es movedizo, un arenal. Iglesia, amigo, sea lo que sea, todos ellos están llegando a su fin, pero Él vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros vivimos con Él. Párrafo 43. ¿Qué daría usted en cambio? ¿Qué pudiera usted dar? ¿Qué si Dios lo llamó a usted en esta noche para responder en el juicio? ¿Qué haría usted al respecto? ¿Usted pone sus esperanzas en la nación? ¿Se está partiendo como las otras? ¿Usted pone sus esperanzas en ciertas elecciones que vienen? Esos hombres, yo no tengo nada en contra de ellos, pero ellos son mortales y se van a morir. Usted no puede poner sus esperanzas en nada absolutamente, pero va a sostenerse, sino en el Dios de historia, quien prometió que se levantaría y algún día, bendito, ellos pudieran llevarlo y echarle la tierra encima de usted, el enterrador, pero el desenterrador vendrá uno de estos días. El enterrador lo pondrá adentro de la tierra. Pero el desenterrador lo sacará con toda seguridad. Aquellos que están muertos en Cristo, Dios los traerá con Él cuando Él venga. Porque Él es un Dios de historia ahora, para muchos. Pero Él será un Dios del día presente cuando usted lo acepte a Él como su Salvador y lo encuentre real para su corazón. Habrá algo en usted que le diga: usted pudiera no estar emocionado, usted pudiera no llorar, usted pudiera no hablar en lenguas, usted pudiera no correr, usted pudiera no gritar, pero algo sucederá, que usted sabrá que algo ha sucedido. Su vida hablará a la par con eso, mientras que usted lo viva. Y cuando la última hora venga y usted deje este mundo, usted no temerá ningún mal. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me confortarán. Cuando el doctor lo ha desahuciado y se va, y las venas se van enfriando, como el señor Bauder. La otra noche, nuestro notable expresidente municipal de aquí, de la ciudad, fue a escuchar al señor Nixon hablar y murió allí en la escena. Un hombre bueno, saludable, hasta donde yo sé. Salí de aquí, regresé. Mi esposa me dijo: Billy, ¿sabías que fulano de tal murió? El otro día mi hijita estaba sentada al lado de una niñita aquí en la escuela el jueves y para el domingo la enterraron. Le dio pulmonía. Se le complicó su corazón o algo y eso la mató. Murió. Y una amiga mía, la señora Williams, la esposa de Buck Williams, yo lo conozco a él por algunos años. Celia Brackeman, ella está aquí en el edificio en algún lugar, es su hermana, que vivió aquí enseguida, por años, cuando vivíamos al atravesar la calle. Se murió
Ella había estado un poquito nerviosa, pero ella había muerto cuando yo regresé. ¿Ven lo que es? Un día es usted quien la va a encontrar. Y todo el dinero que usted pudiera acumular, todos sus amigos que usted pudiera acumular, eso está bien, pero todo eso deje que sea secundario. Crea a un Dios de historia, que es un Dios del día presente, el mismo. Vea lo que Él hará por usted. A usted que está enfermo y necesitado, el doctor lo ha desahuciado y no puede hacer nada más por usted. Recuerde, el Dios de historia es el mismo Dios hoy. Oremos por un momento en este instante, mientras inclinamos nuestros rostros. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje titulado Levantándolo y Sacándolo de la Historia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de octubre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 45. Si hay de esos de aquí en esta noche, yo no sé. Si hay de esos de aquí en esta noche, quienes saben que para la salvación de su alma, que si ese Dios quien prometió que volvería en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando usted menos lo piensa, si usted está sin Él, usted solamente se está imaginando que usted lo tiene, recuerde, hay caminos que al hombre parecen ser bien, pero el fin de ellos son muerte. Si usted está seguro que usted es salvo en esta noche y que si Él viniera, usted se iría con Él y pensando en esto diga, Dios, ten misericordia de mí. Gracias, Dios le bendiga. Muchas manos fueron alzadas. ¿Habría otro antes que terminemos? ¿Vendría usted y oraríamos por usted? Dios le bendiga, jovencita. No se avergüence en estos momentos. Seguramente que no. ¿Qué provecho tiene el predicar un Dios de historia si Él no hace lo mismo hoy? Y hermano, hermana, yo digo esto, yo lo oí de un Dios de historia en una ocasión. Yo leí de Él en libros, yo leí de Él en la Biblia, pero un día yo lo encontré. Párrafo 46. Lo encontré, Él vino a mí. Él me dijo que no bebiera, no fumara y no me contaminara y que Él tenía algo para mí que hiciera cuando yo creciera. Yo era solamente un muchachito. Él probó eso, Él lo hizo. Su fotografía está aquí ahora colgada de cuando la ciencia la tomó. Ven, el mundo lo sabe. Él lo ha probado entre ustedes. Él conoce cada pensamiento de su corazón. Él mismo se ha probado. Él es el mismo Dios hoy. Él no es un Dios de historia. No sea solamente, permita al mundo que lo cubra con el tizne y la suciedad del mundo. Crea en Él ahora. Levantaría su mano. Algunos que no lo han hecho levantarían su mano y dirían, Dios, yo no estoy seguro al respecto, pero quiero estar seguro. Permíteme, Dios le bendiga, jovencito. ¿Alguien más? Y Dios le bendiga allá atrás, hermana. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Dios le bendiga allá, hermano. Correcto. Usted dice, hermano Billy, ¿significaría algo para mí el alzar mi mano? Usted alce su mano una vez y dése cuenta, siempre hermano o hermana, cuando usted hace todo bien, usted se siente bien al respecto. Sea honesto. Ahora bien, no lo mienta Dios. Usted no le está mintiendo a Dios. Él sabe, usted se está mintiendo a usted mismo. Usted sabe una mentira es una cosa horrible, de tal manera que ellos pueden llevarlo a las cortes federales y cortes criminales y ponerle un detector de mentira en su brazo. Usted puede tratar lo mejor que puede para decir esa cosa, hacerla sonar como la verdad, pero sus nervios probarán que usted está diciendo una mentira. ¿Por qué? Usted no fue hecho para mentir. Y si un detector de mentira lo sabe, ¿cuánto más Dios? Párrafo 47. Usted dice, pero hermano, yo soy un bautista, yo soy un presbiteriano, yo soy un metodista. Eso está bien, le estoy preguntando a usted una cosa. ¿Ha encontrado usted alguna vez a este Dios de historia? ¿Se paró en el azar ardiendo delante de usted y usted lo sabe? ¿Y Él lo habló a su alma y usted sabe que sus pecados se han ido? Si eso no es así, no se arriesgue solamente uniéndose a una iglesia o ir allá y sentirse un poquito bien al respecto. Usted tiene que conocerse a Él, conocerlo a Él, no escuchar de Él, no tener sus bendiciones es vida. Pues conocerlo a Él es vida. Conocerlo a Él personalmente, conocerlo a Él, Él, pronombre personal, conocerlo a Él.
No conocer su libro, no ser un buen estudiante, no ser un buen miembro o un buen hombre o una buena mujer, eso no funciona. La ley hizo eso. Pero conocerlo a él, lo ha conocido usted, ese Dios que le habló a Moisés en la zarza ardiente, se ha parado delante de usted, lo ha oído a él hablarle a usted hasta que usted supo que era él. Si no lo ha hecho, levante su mano, diga: Dios, háblame ahora, eres tú susurrando en mi corazón, yo quiero conocerte. Dios le bendiga, jovencita, Dios le bendiga allá atrás, eso es bueno, muy, muy bien. Alguien que no lo ha hecho, muy bien, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, jovencita, aquí, eso es bueno, Dios le bendiga, jovencita, aquí. Párrafo 48. Quietamente ahora con sus rostros inclinados, susurrándolo suavemente, un día glorioso Cristo vendrá, un día glorioso las batallas cesarán, alcanzaremos la victoria, levantados seremos, un día glorioso para mí y para ti. El hermano Branham empieza a susurrar, un día glorioso. Ahora bien, ustedes que levantaron sus manos, si desean tanto mis oraciones por ustedes y creen que Dios me escuchará, vengan aquí al altar. Permítanme pararme aquí y orar con ustedes un poco. El altar está abierto. Dios le bendiga, hermano. Eso es bueno. Dios le bendiga, varones. Dios le bendiga, hermana. Párense y vengan. Si ustedes creen que Dios los ayudará y escuchará mi oración para que yo le ayude a que vengan a Él, para que lo conozcan, vengan ahora. ¿No vendrán? Un día glorioso. Cristo. ¿Cómo sabemos que no será en la mañana? Las batallas, esa batalla que ustedes están peleando en estos momentos, ¿no permitirán ustedes que sea ganada en estos momentos? Permitan que sea ganada ahorita para que ustedes puedan gritar la victoria. Un día glorioso por ti y por mí. Un día glorioso, Cristo. Solamente párense muy bien y ábranse camino hacia acá. Las batallas cesarán. Alcanzaremos la victoria. Levantemos, seremos un día glorioso. No vendrá ahorita mientras esperamos. Lo ayudaremos aquí en oración. La oración de fe hace mucho por nosotros. No vendrá usted. Estoy persuadiendo a usted que venga. Acepta al Dios del día presente. No solamente a un Dios que usted va a la iglesia y dice, bueno, me uní a la iglesia. Ese Dios no funciona. Un Dios metodista, un Dios bautista, un Dios presbiteriano, un Dios pentecostal, esos no funcionan. Tome al Dios de esta Biblia. Un Dios pentecostal seguirá al mundo. Un Dios metodista o un Dios bautista o cualquier otro Dios denominacional. Pero el Dios de esta Biblia lo hará como Jesús. De seguro, Él lo hará. Su espíritu morará en usted y toda su vida será cambiada. Ese temperamento, esa malicia, ese espíritu de rencor, esa cosa que grenará su alma en una pérdida eterna. Yo solamente estoy echando una red en estos momentos. Depende que ustedes entren en ella. ¿No lo harán? Ábranse camino, aquí hasta el altar. Muchos de ustedes levantarán sus manos allá atrás. La gente que está sentada los dejará pasar. Dios le bendiga, jovencito. Párrafo 49. Ahora bien, mientras ella solamente toca la música, aquí están parados algunos alrededor del altar. Siete almas que han pasado adelante para pararse alrededor del altar. ¿Sabía usted que siete es un número perfecto de Dios? ¿Perfección? El Espíritu Santo acaba de descender en una persona parándose aquí en estos momentos. Eso es lo que yo le llamo el Espíritu Santo, hermano. Él está aquí ahora, parado con cada uno de ustedes. Solamente sean humildes en sus corazones. Que si esta fuera la última vez que usted se iba a parar alrededor del altar, esta sería la última oración que usted iba a decir en estos momentos. Jesús va a venir, pudiera tocar en su puerta antes de la mañana. Usted sabe, usted tiene que irse algún día si es que Él es un Dios de todo. Él es un Dios de historia y Él es un Dios de hoy. Él le habló a usted. Usted se ha levantado aquí delante de Él para encontrarlo. Usted ha venido aquí delante para encontrarlo. Él lo encontrará a usted. Él está aquí parado ahorita. Solamente confiese en su corazón todo mal que usted ha hecho. Diga: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Yo he hecho mal y yo ahora confieso con todo mi corazón que estoy mal. Quiero que tú seas misericordioso conmigo y perdones mis pecados. Yo te serviré el resto de mis días. Y permite que este pequeño fuego que está ardiendo en mi corazón, la pequeña fe que me hizo venir aquí a este altar en esta noche, permítele que se encienda en lo profundo de mi alma. Permítele que se encienda ahorita, aquí.
y algo ardiente me diga, sí, tú vives, Jesús, y yo te amo. Y yo voy a verte en la escena en las siguientes horas haciendo cosas grandes, cosas. Yo estoy tan contento de que pensé adelante cuando tú hablaste a mi corazón. Yo voy a verte hacer que cánceres dejen a la gente, que sanas al enfermo y al necesitado. Escucharlos regresar, testificando lo que Dios hizo para que ellos, el Dios de historia, quien se ha levantado de la historia. Y es el mismo hoy viniendo a la escena, porque Él viene otra vez. Esta vez para quedarse su segunda venida. Oremos, ustedes oren conmigo, cada uno de ustedes. Párrafo 50, por último. Querido Dios, te traigo delante de ti en estos momentos, estos siete. La primera noche produjo siete estrellas errantes. Tú has dicho en tu preciosa palabra, ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre lo traiga. Y aquel que a mí me viene, a mí viene, no lo desechará, sino que le dará vida eterna y lo levantará en el día postrero. Señor, esa es tu promesa y por tú y por una emoción, una acción de convicción. Estas siete preciosas almas errantes vinieron adelante en esta noche, porque ellas creen que el Dios que les habló a los profetas, el Dios que le habló al hombre ciego, Él vive todavía hoy. Y ellos vinieron adelante para conocerlo a Él. Ese mismo Dios que hizo la promesa encontró al leproso en su propio nivel, quien encontró a la mujer con el flujo de sangre en la ribera del río, quien encontró a la muerte en la tumba de Lázaro y lo cambió. Es el mismo Dios en esta noche, quien está aquí para encontrar a esta muerte espiritual y cambiarla y decir, quita tus manos de estos quienes han venido a confesarse, a confesarme en el galanteo de mi espíritu. Yo les daré vida eterna y ningún hombre puede quedármelos y yo los levantaré en el día postrero. Vamos a terminar de una vez este mensaje, mis amados hermanos. Te damos gracias por ellos, Padre. Y oramos que ellos permanezcan fieles en tus manos hasta que la muerte nos haga libres. Cuando ellos entren en el gozo del Señor en ese gran día, cuando la cena de las bodas haya sido preparada en los cielos, cuando el Rey salga y diga, recuerdan ustedes aquel día 1 de octubre de 1958, en aquel pequeño tabernáculo de concreto, ustedes fueron adelante y me tomaron como su Salvador y yo les hablé. Ustedes eran unos pecadores entonces, pero ahora yo los salvé y ahora ustedes son míos y ustedes tienen vida eterna. Ahora entren en el gozo que yo le he preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Concédelo, Señor. Ellos son tuyos ahora. Los encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 52, por último. Ahora, con sus rostros inclinados, la audiencia, voy a preguntarles a cada uno de ustedes aquí en el altar. Sienten sus corazones ahora en lo más profundo de sus almas que la pequeña fama de fe que les digo que vinieran aquí al altar para hacer que ese acto que ustedes ahora han hecho, después de levantar sus manos y venir adelante, sienten ustedes que esta flamita ha empezado a arder para llegar a una real fe viviente en sus corazones. Y ustedes creen ahora que Jesús ha perdonado sus pecados y ustedes van a ser de Él desde ahora en adelante. Si ustedes creen y levantarán su mano derecha a Él, los están alrededor del altar, levanten su mano derecha. Si sienten que Jesús ha perdonado todos sus pecados, hay dos, tres manos que no están levantadas. Continuemos orando todos. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos terminado y concluido este glorioso mensaje titulado Levantándolo y sacándole de la historia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de octubre del año 1958. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con un nuevo mensaje titulado Más al principio no fue así. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1958. Mis amados hermanos, vamos a concluir y despedir a través de una oración. Oh Padre amado, qué privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche de conocer tu glorioso mensaje, tu gloriosa palabra, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Si tienes un día más, oh Padre amado, estaremos muy contentos, muy felices para continuar con este compañerismo a través de la lectura de tus gloriosos mensajes, Señor. Dios guarda cada corazón que ha lecturado, a los que escuchan, Señor, y posteriormente también los que escucharán, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Tienes.
Hermanos y hermanas, hermana Erika, Dios le bendiga. Shalom a todos. Hermano Alfonso, Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermana Reina, hermana José, hermano Alfonso, Dios le bendiga a todos. Shalom. Shalom, shalom.
con la